Muy bien, hola, mucho gusto. Yo soy Isabel Pérez, yo soy Lash Artist en México. Yo estoy ubicada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Hoy les voy a estar platicando un poquito sobre el curso básico de técnica clásica, uno por uno. Yo aquí tengo mi propio negocio, doy cursos, ofrezco todas las técnicas que vienen siendo híbrida, volumen, clásica, mega volumen. Estoy completamente a sus órdenes. Yo, el año pasado, el 2021, estuve presente en una de las mejores academias, pues, de México y España. Lo pueden buscar, se llama Beauty Latch. Ahí fui a presenciar el curso de curvatura L&M. Esto es necesario, pues, saber antes el curso de volumen. Aquí les platico un poquito sobre las pestañas, sobre el mundo. Hay dos niveles únicamente. El primero, pues, viene siendo el de técnica clásica, y el segundo, pues, viene siendo el de volumen ruso. Ahí tienes tus muchísimas ramas, que viene siendo híbrida, volumen light, hawaiano, etcétera. Entonces, pues, aquí las voy a adentrar un poquito en lo que viene siendo el de técnica clásica, que es el primordial y obligatoriamente se debe iniciar por el de clásica. Ok, hola, hola a todos, muy buenas tardes, feliz fin de semana para todos. Para mí es un honor estar hoy aquí en plan estudiante de esta gran maestra mexicana. Ahí si ustedes le escuchan la sabrosura en el acento que tiene. Para mí es un honor tenerlas a ustedes y a ustedes. Aquí pues estamos 72 personas conectadas. Mientras ella se presenta, vamos a estar esperando a que más se conecten. Recuerden seguirlas en sus redes sociales. Lo que ustedes van a aprender el día de hoy va a ser un abrebocas. Van a aprender cómo iniciar, cómo ustedes pueden emprender con lo, como ya acabo de decirlo, con las normas básicas para ustedes poder poner una aplicación de pestañas y ya más adelante poder seguir estudiando, ¿por qué no con ella?, en todas las técnicas que ella acaba de nombrar y seguir evolucionando si la meta de ustedes es llegar a ser una gran lachista. En todas sus redes sociales pueden ver los trabajos maravillosos que ella realiza y hoy pues nos va a estar enseñando el paso a paso de cómo crear unas pestañas pelo a pelo clásicas. Yo voy a estar hoy en plan estudiante, voy a estar ayudándole. Cualquier cosa que ustedes quieran saber de ella, me la hacen saber por comentarios, voy a estar leyéndolo y ella pues va a estar respondiendo cada una de sus preguntas. Recuerden que ella nos está obsequiando este curso. Si ustedes quieren su certificación, tiene un costo de solo $30. Es totalmente adicional al que lo necesite y quiera la certificación de Isabel. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con su presentación. Voy a hacerle unas preguntitas. Voy a hacer aquí hoy, voy a ser de entrevistadora también. Entonces, Isa, cuéntame, ¿qué te gustó? ¿Qué te impulsó? ¿Qué te llevó a ser lachista? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ser o estar en este medio? Bueno, pues yo creo que todas las mujeres nos encanta vernos pues más divinas, ¿no? Entonces, yo antes de esto inicié con otras cosas de que maquillaje, que pues buscando otras cosas como para ofrecérselos a nosotras mismas las mujeres. Entonces llegó un punto en el que yo dije, tengo que emprender, quiero empezar un negocio y pues me apareció ahí de repente la idea excelente de las extensiones de pestañas. Vaya que pues es un servicio que realmente es muy lucrativo. O sea, realmente la inversión pues no es mucha. Y la ganancia pues es demasiado alta. Aquí lo que se cobra es nuestro tiempo, nuestro arte. O sea, realmente aquí el material es realmente muy poco lo que se utiliza. Ok, muy bien. Bueno, por ejemplo, cuando tú entraste en este medio y empezaste a ver lo que tú dijiste, que es un medio muy lucrativo, que se necesita muy poca inversión, eso te llevó obviamente a capacitarte mucho más. ¿Cuáles son las técnicas en las que tú te especializas y enseñas? Porque pues eres maestra. ¿Cómo es tu enseñanza? ¿Tienes solamente presencial? ¿Tienes online? ¿Cuáles son las técnicas avanzadas que enseñas? Por el momento tengo nada más
en presencial aquí en México, en Chihuahua, Chihuahua. Son bienvenidas totalmente. Espero en un futuro, pues, pronto tener clases online. Sí, me han preguntado muchísimo. Pero pues realmente estoy en las dos técnicas, en técnica clásica y volumen ruso. Entonces tengo esos dos niveles, los estoy ofreciendo. Mis cursos pues son hasta ahorita, como les mencionaba, presenciales. Pero pues sí, ya están mis planes hacer online. Súper, muy bien. Mira, Isa, te saludan desde México, desde Venezuela, Colombia, uh-huh. España, Argentina. Te saludan desde Perú, desde Ecuador. Y que todos están muy ansiosos por lo que leo de tu clase. Pues nada, vamos a dar inicio entonces a la clase. Claro que sí. Entonces, nada, voy a estar aquí apoyándote. Voy a estar hoy aquí en plan de estudiante de Isa. Entonces, amor, si quieres arrancamos entonces con la presentación. Vamos a dar inicio entonces a este super curso. Yo también estoy así mega ansiosa. Es un tema que la verdad está en furor, porque como dijo Isa, ¿qué mujer no quiere verse con esas pestañas así increíbles como una muñeca, no? Claro que sí. Entonces arranquemos pues. Listo. ¿Ya le puedo mover? Listo, sí, ya okay. Puedes moverla, ahí está tu presentación. Bueno, pues mi negocio es es Eatlash Beauty, así me pueden encontrar en mis redes sociales. A ver, un momento, por favor, ya, aquí, listo. Uh-huh. Entonces aquí ya lo puedes ir moviendo. Ay, ay, creo que le bajé mucho. Sí. Es donde está la foto. Listo, ya. Ah, ok, ya creo que ya lo entendí. Ahí está. Sí, pero se mueve muy rápido. Es que lo que pasa es que aquí el encargado de todo esto es Alejandro, mi esposo. Y como que no le damos al truco, entonces esperemos bueno, que regrese. Ahí si quieres. Es que lo va, o sea, donde pongamos el ratón en la manita, ahí se queda. Ajá. Oh my god. Sí. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Un momento, por favor. Ok, ahí está. Muy bien. Bueno, pues me presento. Esta soy yo. Así están mis redes sociales. Así me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Eatlash Beauty. Ahí les estaré contestando yo y mi recepcionista. Primero que nada, pues vamos a iniciar. ¿Qué son las extensiones de pestañas? Pues primero que nada, son un cabello sintético. Es fabricado por un material llamado tereftalato de polibutileno o abreviado como PBT. Esto está aplicado a la pestaña natural para generar una mirada más armónica y agrandada. También es importante que en la técnica clásica, pues solo una extensión por cada pestaña natural. Tenemos diferentes grosores, tenemos punto 15 y punto 20. El punto 20 no es muy recomendable a menos que sea flat o elipse cashmere. ¿Qué significa esto? El flat viene siendo como un sinónimo de ligero. Entonces, es importante que si usamos el grosor punto 20, debemos de buscarlo tipo flat para que así no lastime la pestaña natural y no la vaya a maltratar. Ay. Un momento. Oye, amor, un momento, chicas. Es que no somos capaces de que el control se quede. O sea, simplemente necesitamos moverlo y ¿nos puedes, por favor, cuadrar ahí el control? Porque se pasa... No le presiono. Ok. Ah, ok, ya pudimos. La tecnología a mí me atrofia, tío. ¿Yo qué haría sin Alejandro? Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, gracias. Bueno, pues estas son mis redes sociales. Esta soy yo. No me veo así en persona porque ahí estoy muy arreglada. Pero bueno, así me veo, arreglada. Ok.
Bueno, como les decía, pues las extensiones de pestañas vienen siendo un cabello sintético. Esto lo encontramos en las brochas del maquillaje, en los cepillos del cabello, en los cepillitos que utilizamos para cepillar las extensiones de pestañas. Realmente viene siendo un plástico. Antes, pues hace muchos años, se utilizaba un material que era de los mamíferos, del zorro, del zorrillo, del bisón, del caballo, e incluso cabello humano. Pero pues esto realmente no sabíamos qué grosor, no podíamos diseñar, no sabíamos qué curvatura tenía. Y también pues puede resultar un poco antihigiénico porque realmente no sabemos en dónde se encontraban estos animalitos. Y ustedes saben que pues ahora está lo de cruelty free, libre de maltrato animal. Entonces esto está totalmente prohibido, además de que las aplicaciones, los costos eran realmente muy, muy costosos. No cualquier persona podía pues obtener unas extensiones de pestañas hasta que apareció el polibutileno o el PBT y con esto ya se formaron las extensiones de pestañas. ¿Cuándo es necesario un retoque? Es súper necesario de 2 a 3 semanas como máximo. Se debe regresar a un mantenimiento a la aplicación si es que la clienta pues lo quiere seguir llevando. Es importante informar a nuestra clienta los costos iniciales que son diferentes a los retoques, ya que pues mucha gente piensa que es muy costoso las extensiones, pero realmente es el precio inicial. Ya después, en los retoques, pues varía el precio. Súper importante, para que cuente como precio de retoque, se requieren ciertas cosas al momento de que la clienta asista a tu negocio. De las tres más importantes para mí, es el 50% de la aplicación inicial, como 15 días máximo, y tienen que venir limpias las extensiones, libres de maquillaje, de sombra, delineador, libre de aceite corporal. O sea, realmente tener una buena higiene. Isa, aquí me preguntan, ¿cuánto puedo cobrar por unas extensiones de pestañas y cuánto puedo cobrar por los retoques? Ok, mira, aquí te doy pues mis precios. Varía muchísimo el país, el estado, región, o sea, la verdad, esto yo pienso que a veces está muy desvalorizado en ciertas regiones. Mis precios aquí en Chihuahua, por ejemplo, un set clásico yo lo tengo en 800, precio inicial, y a los 15 días lo tengo en 250 el retoque. Son precios en peso mexicano. Entonces te digo, yo en mi país tengo colegas que están en Nayarit y ejemplo un set, o sea, lo están cobrando súper barato. O sea, por un lado, pues realmente me puede porque es un trabajo, un servicio realmente muy laborioso. O sea, que tanto en el norte como en el sur gastamos la misma energía e invertimos de la misma manera y pues varía la verdad. En otros lugares puede ser hasta muchísimo más elevado el precio que en mi negocio. Entonces yo considero que tú puedes cobrar pues lo que realmente tú puedas, donde estés ubicada geográficamente, el tipo de población. Realmente tú le puedes poner precio a tu trabajo y valorizarlo más que nada. Alejandra González te dice, en México los cobran en hasta 300 pesos. No, dice. Es demasiado barato, o sea, es muy, muy poquito. No, chicas, la verdad no den ese precio porque es muchísimo el trabajo. Aquí, como les digo, lo que cobramos, o sea, no es el material, sino lo que nosotras hacemos, tanto la vista, la paciencia, lo que invertimos en conocimiento, en material. No, 300 es muy, muy, muy poco. Yo pienso que deberían de mínimo, o sea, los precios que yo tengo. Se me hace a mí lo más mínimo. Ok, acá te hacen otra pregunta. ¿Con cuánto básico puedes emprender en este medio? Pues ya contando a lo mejor mobiliario e insumos y conocimiento, yo pienso que como con unos... unos 6,000 pesos mexicanos más o menos, incluyendo camilla.
incluyendo Camilla. Uh-huh. 6,000 pesos mexicanos para las colombianas que están conectadas son aproximadamente 1,200,000. Aquí te hacen otra pregunta. Más o menos en dólares, ¿cuánto puedo cobrar? Pregunta Mari Luz. Ay, es que en dólares es mucho más valor, la verdad. En el área de Estados Unidos, pues podemos encontrar un set clásico hasta en $120. O sea, es muy, muy bien pagado, la verdad. Sí, por ejemplo, acá te responde Clarita Nova. En Estados Unidos, un clásico son $100. Entonces, ajá, estás en ese promedio. Sí. Muy bien. Pues, chicas, yo pienso, igual como las clases anteriores que ustedes han tenido conmigo, que lo que dice Isa, lo que ustedes cobran es su tiempo, conocimiento, energía y, pues, obviamente, el servicio que ustedes están prestando en su establecimiento, ¿verdad? Y los valores agregados. Listo, Isa, puedes continuar. Por ahora son esas las preguntas. Claro que sí. Si tienen más preguntas, con mucho gusto. Cualquier pregunta es buena, no hay pregunta tonta. Ustedes tengan la confianza. Bueno, tenemos las tres fases de crecimiento de las pestañas, que son tres. Muchas personas no sabemos que tenemos etapas en donde va creciendo y al final muere nuestra pestaña natural. Ya es cuando la gente empieza a decir, no, es que se me cae la extensión junto con mi pestaña, y realmente no, se nos cae aunque nosotros no tengamos extensiones y realmente no nos damos cuenta. La primer fase o etapa viene siendo la etapa anágena. Esta es la única fase de crecimiento activo de las extensiones de pestañas. La pestaña está en esta etapa, es donde son las más cortas y es donde está la fase de crecimiento. O sea, se puede decir que son como baby lashes. Y la etapa 2 viene siendo la catágena, que aquí viene siendo la fase de transición de las extensiones de pestañas. En esta fase la pestaña natural pues ya está crecida o larga y es muy fuerte. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar las extensiones de pestañas? En la etapa 2 y 3, catágena y telógena. La telógena, que viene siendo la etapa número 3, es la fase de reposo, donde la pestaña pues ya realmente está viejita, se esperan a caer, el folículo ya está muerto y por lo tanto la pestaña natural puede caerse en cualquier momento sin molestias. O sea, es un mito. Por ejemplo, yo te hago una pregunta de muchas colegas que yo tengo en Colombia, las chistas, y normalmente cuando pues nos reuníamos así a hablar, normalmente me decían, es que los clientes creen que la pestaña o la extensión de pestaña les tumba su pestaña, o sea, esto es un mito. Sí, realmente tenemos fases de transición, o sea, ¿se va a caer sí o no? Ok, entonces es un mito, chicas, porque a mí me han escrito mucho que si las pestañas son malas, que si tumban la pestaña. Entonces esto es muy importante lo que acaba de decir Isa, que lo aprendamos las personas que deseen emprender en esto, para poder hablarle a sus clientes que hay tres fases en total y que no, la pestaña como tal no daña la pestaña natural, ¿cierto? Sí, no, y aquí cabe resaltar que obviamente se deben de utilizar los grosores correctos. Ya si utilizamos grosores que son mucho más pesados que la pestaña natural, pues realmente ahí sí. Es por eso es importante saber qué grosores son los correctos. Ok. O sea, si ponemos el grosor incorrecto, sí podemos dañar la pestaña. Ajá, claro que sí. Okay. Muy bien. Vamos a ver si te han preguntado algo de este tema. A ver, aquí nos preguntan. A ver. Saludos desde Venezuela, saludos desde Estados Unidos. ¿Cuál sería el material básico para iniciar pestañas? Ya vamos para ese punto. A ver qué otra pregunta te tienen. Bueno, por ahora no hay preguntas sobre el ciclo, entonces podemos continuar. Muy bien. Uh-huh. Ok. Bueno, aquí tengo una imagen donde está como una línea del tiempo, donde está la etapa anágena. Después tenemos la catágena y por último la telógena. Si se fijan, se vuelve a repetir la anágena. Aquí viene siendo como la anágena temprana, que viene siendo la early anágena. Entonces es importante pues saber esto, porque muchas veces ni siquiera consideramos que tenemos ciertas etapas. Somos mamíferos y pues realmente desprendemos y volvemos a renovar la piel, los cabellos y todo lo que pues compone nuestro cuerpo.
Bien. Ok, aquí también hay un punto muy importante. Como les comentaba, pues nosotros también somos mamíferos y tenemos muda de pestañas. ¿Cuándo es cuando se presentan más estas situaciones? Es más notoria en ciertas estaciones del año, como por ejemplo otoño y primavera. Nuestras clientes pueden pasar por un periodo de incapacidad a mantener una constante retención. Entonces, pues aquí es importante como comentarle, pues que venga antes, que se las cuide un poquito más y pues asistir súper puntuales a los retoques y al mantenimiento. Muy bien. Una pregunta, Isa. Por ejemplo, aquí dice, con la certificación envías también material el que estás leyendo. Sí, claro, viene el manual, ahí viene todo súper desglosado, entonces ahí ustedes se pueden estar apoyando. Esto es nada más como una introducción como del manual, pero sí, claro, ahí viene todo súper, súper explicado y un poquito más adentrado. Dice Gabriela, ¿cómo puedo hacer para tener mis primeras clientas? Tú que emprendiste desde cero con tu negocio, yo que te conozco desde que yo conozco, Isa me conoce desde mi primer, ella fue la primera persona que me recibió aquí en Chihuahua, fue la Sí. primera cara que yo vi aquí y yo la conozco desde esa época y digamos que vi su proceso cuando arrancó, empezó, emprendió. Bueno, cuando tú empezaste, ¿cómo fue ese proceso para tú captar tus primeros clientes y darte a conocer, nos pregunta Gabriela. Bueno, pues yo inicié primero con las amigas, con las primas, con la familia y de ahí iba tomando fotos, las subía a las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp y ahí, o sea, fui practicando. La verdad que yo al inicio, pues como todo, ¿no? O sea, no era una experta, obviamente no las ponía muy bonitas. Entonces, esta es la clave, o sea, no desanimarte, la disciplina, perseverancia, ponerle a todas las personas que tú te encuentras, muchas veces también agarraba modelos, o sea, a veces no me pagaban, yo buscaba modelos, buscaba ojos bonitos, buscaba de todo tipo de ojo, porque pues todo eso me servía a mí. Y ahí, o sea, todos los días no dejaba, no dejaba y fui practicando. Entonces, redes sociales, fotos, las mujeres somos súper visuales, vemos algo y lo queremos, y realmente así, con amigas y familiares y recomendaciones. De ahí me fueron recomendando y recomendando hasta que venían llegando solas. O sea, llegó un momento en el que yo ya no podía con tanta clienta. O sea, ya tenía yo que contratar una recepcionista, contratar otras dos empleadas. Entonces, pues sí, la verdad es que llega cuando uno es perseverante y se está nutriendo de conocimiento. Súper, súper, si ¿sí ven ese testimonio tan bonito? Te pregunta Gloria, y creo que es una buena pregunta, dice, a mí me habían dicho que en mi primer curso, que en las... Ay, se me fue la pregunta, espérame. Se me fue porque me entró un Otra. montón. A ver, se me fue aquí, aquí. Ah, bueno, me habían dicho que en mi primer curso, que en las anágenas no se tocan, pero veo que la cosa es que se debe tener en cuenta el grosor adecuado, pregunta Claro. Gloria. Claro que sí. Hay diferentes tipos de grosores en técnica clásica. Los más básicos son punto 15 y punto 20 tipo flat. Pero también hay punto 10 y hay punto 12. Ahí podríamos tocar tal vez alguna anágena, pero con un grosor mucho más pequeño. Ok, muy bien. Dice, te pregunta Jessica, ¿las de grosor punto 20 son recomendables para flat o cuál otra? Las punto 20 sin ser flat no se recomiendan. ¿Por qué? Porque son demasiado rígidas, demasiado duras. La base es cilíndrica, entonces por ende es mucho más pesada. Y la punto 20 flat es así recomendable porque la base es un poquito más tabloide. Ahorita voy a poner un ejemplo, y esa es la diferencia. O sea, se puede utilizar la punto 20, pero únicamente que sea flat, elipse, cashmere o flat nada más para no hacer tan largo el nombre. Pero sí, sí se puede utilizar. Ok. Si quieres, entonces continúa y te voy leyendo Claro que luego más sí. preguntas que te vayan haciendo. Ok, chicas, aquí les voy a dar más o menos unas contraindicaciones que pueden presentar las clientas y estas es importante
que no puedan seguir con el tratamiento o que inicialmente ustedes las identifiquen y que no se les apliquen extensiones de pestañas. Las personas que tienen conjuntivitis, enfermedad de la piel, cirugía ocular reciente o alguna herida, claustrofobia, las embarazadas, es importante que dentro del primer trimestre no utilicen extensiones de pestañas, ya que pues se pueden presentar ciertas problemáticas. Ejemplo, si les llega a dar a lo mejor una infección en el ojo, el medicamento que es recetado para que se pueda curar es contraindicatorio para las embarazadas. Entonces, de preferencia dentro del primer trimestre no. Lágrima excesivo, lentes de contacto y entre otras cosas que viene más más alargado, bueno, en el manual. Pero aquí es más o menos las más importantes que yo considero que ustedes sepan. Los lentes de contacto y también los lentes que son de colores. Es importante que no estén presentes durante la aplicación porque el adhesivo suelta una vaporización que puede presentarse en irritación, en comezón e incluso puede llegar a ser una quemadura química. Ok, chicos, antes de que Isa continúe, recuerden que todos los que quieran que Isa las certifique, este curso efectivamente es de carácter gratuito para apoyar a todos los que quieren empezar y emprender, pero si ustedes desean que Isa les dé su primer certificado en extensiones de pestañas, tiene un costo de solo $30. En el chat está fijo mi número de WhatsApp, va a estar pendiente Alejandro Visconti, que es mi esposo, y él va a estar enviándoles la información pertinente para las que quieran y deseen que Isa se genere la certificación totalmente personalizada. ¿Qué le vamos a enviar con la certificación? El video totalmente completo que vamos a pasar posteriormente, que es un material de apoyo. Van a tener también su manual y su PDF que están viendo en este momento, que es la presentación. Listo, para que estén ahí muy pendientes. Es opcional para el que quiera que Isa la certifique o lo certifique. ¿Listo? Acuérdense, por favor. Muy bien. Entonces tenemos también el consentimiento o la ficha del consentimiento informado, que esto también viene anexado en los PDFs, que es importante que se dé antes de generar alguna aplicación en alguna clienta. Esto es un contrato entre el cliente y la lachista. Se le ha comentado al cliente en qué consiste la aplicación, a lo mejor si pueda tener alguna reacción y el tiempo que se requiere, y los cuidados posteriores también, que son el 50% de lo que depende la aplicación que nosotras realizamos al inicio. Ok, aquí tengo un ejemplo del consentimiento informado que se debe de realizar. Aquí tenemos el nombre, dirección, teléfono, fecha, por quién fue recomendada. También tenemos algunas preguntas que son importantes saberlas antes de, como por ejemplo, ¿usas lentes de contacto? Si está tomando algún medicamento, si está bajo algún tratamiento, y al final tenemos un texto donde estamos informando al cliente pues todo lo que puede, de lo que está hecho la extensión de pestaña, lo que contiene el adhesivo, que viene siendo cianoacrilato, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces pues es importante que esté informada la clienta para que en un futuro pues no quiera reclamar alguna cosa o a lo mejor si quiera ir a algún proceso legal, y pues realmente nosotros aquí lo tenemos que entregar para que esté firmado en físico y pues que ella realmente ahí fue que autorizó pues esta aplicación, ¿verdad? También lo de los medicamentos es importante porque muchas veces influye en la aplicación o en la retención, como por ejemplo si tienen problemas hormonales, si tienen tiroides, si están tomando algunas vitaminas, porque me tocó una ocasión que una clienta pues estaba tomando vitaminas y colágeno omega 3, entonces sus uñas, su cabello, sus pestañas y por ende pues todo lo que ella deseaba estaba funcionando, pero las pestañas naturales le estaban creciendo de una manera muy rápida, entonces realmente ella no estaba teniendo alguna retención, no le podía yo garantizar que las extensiones le iban a durar cierto tiempo, sino que a ella se le caían mucho antes. Estaba soltando pues aceite corporal natural de la cara y pues esto viene siendo grasa y lo va desprendiendo. Al igual también que el mismo crecimiento de la pestaña lo va empujando y la pestaña va tirando la extensión de PBT.
Isa, te dice Viviana Solís, yo ya fui alumna de Isa y sus cursos y atención son inigualables. Ay, qué bueno. No, pues sí. Te pregunta Ivette Navarro, no entiendo cuando dices punto 12, punto 10. Ok, ahorita voy a adentrarme un poquito más en eso de los grosores. Son diferentes grosores que se deben de utilizar únicamente para técnica clásica. Se miden las extensiones de pestañas en grosor y en longitudes. Ahorita vamos en grosores. Entonces, hay diferentes tipos de grosores. No se miden en peso, sino en grosor. Ok, vamos a pasar a las barreras de protección. Tenemos el uso de mascarilla, que pues esto nosotros ya lo utilizábamos desde antes del COVID. Se recomienda la N95 porque tiene un filtro de carbón. Tenemos también el uso de guantes. Se recomienda guantes como medio para proteger al cliente y también para protegernos a nosotros y para no hacer contaminación cruzada. La mascarilla de plástico transparente pues puede ser opcional. El gel antibacterial es súper importante que siempre estemos desinfectando nuestras manos constantemente, al igual también que las pinzas. Yo sinceramente todo lo desinfecto con alcohol o con toallitas que contengan clorales, para que estén siempre limpias entre cada clienta. Y también se puede hacer una limpieza más profunda, pero es lo que hago yo. Desinfectante en las herramientas de trabajo, como por ejemplo en la camilla, el aro, todo se debe limpiar, los pisos. Es súper importante dar buena imagen y generar confianza con nuestra clienta al ver que tenemos pues todo limpio. Y también aquí puse algo que me parece muy importante, que son los límites de tiempo para los días de trabajo y para los horarios de cita. Es muy importante cuidar nuestra salud y no trabajar de más. Siempre dejarnos horarios para descansar, día de descanso, hora para entre comidas. Porque sí, créanme que uno al inicio lo que quiere es tener clientas, pero a veces no medimos. Y yo creo que a todas nos ha pasado. Realmente estamos tan emocionadas o tenemos esa necesidad de quiero trabajar, quiero ganar, pero pues la salud es lo que también nos mantiene a nosotras. Bueno, los cuidados posteriores de las extensiones de pestañas son no mojar las pestañas durante las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque el adhesivo todavía no termina de secar. Si llega a tener exceso de humedad, se puede hacer una polimerización de choque. ¿Qué significa esto? Que el adhesivo puede tornarse color blanco. Es por eso que se les dice que las primeras 24 horas, de preferencia, si se van a bañar, no mojen el área de los ojos. No rímel, está prohibidísimo. ¿Por qué? Porque hay, en primer lugar, pues la máscara está un poquito más grumosa, no es necesaria que se tenga que poner más producto en las extensiones de pestañas y pues realmente las mancharía al momento también de juntarse con nuestros aceites corporales, pues ahí estaría siendo una mezcla de basura que realmente no necesitamos en nuestras extensiones. El uso de agua micelar es importante que sea 100% libre de aceite porque hay aguas micelares que tienen aceite. Y pues aquí lo que nos va a afectar es de nuestra retención porque se van a resbalar las pestañas y se van a caer. Es importante también cepillar las pestañas de 2 a 3 veces al día y después de bañarte, ya que las extensiones de pestañas es como nuestro cabello, lo tenemos que estar cepillando constantemente. No dormir boca abajo es súper importante. Qué difícil para las chicas pues que duermen boca abajo, pero recomendablemente no se puede hacer. Las aplastamos, podemos tumbarlas y ahí sí se pueden venir junto con nuestra pestaña natural debido pues a la fuerza que estamos haciendo entre nuestra cara y la almohada. Y acudir a nuestros retoques de cada de 2 a 3 semanas como máximo. Ok, muy bien. Ok, aquí vamos a pasar a las curvas de extensiones de pestañas. Aquí hay muchísimas curvas en las extensiones de pestañas, pero las más básicas que se usan son D, doble C y C. La L y M son utilizadas más bien como para hacer un efecto foxy eye o eyeliner y es necesario ahí, de preferencia, saber volumen ruso. Pero aquí en la clásica se puede utilizar C, doble C y D, son las más básicas.
Las té, el rizo es un poquito más popular. Es usado para un efecto todavía más natural, o sea que no está tan rizado, muy muy natural realmente. El doble C tiene el rizo intermedio entre lo natural y lo rizado. Y la curva D es la más rizada de todo, es como lo más glamuroso. Y por ejemplo aquí en mi estado, pues es lo que más me piden y realmente yo creo que lo que más manejo, el 95% de mis trabajos son con curva D. Okay. Muy bien, aquí me están preguntando, Isa, que si estos manuales, todo está incluido en la compra del certificado. Sí, efectivamente sí, ¿cierto? Sí, claro que sí, está incluido, recuerden, el manual, la certificación, el material de apoyo y el PDF que les estoy mostrando aquí. También viene incluido en PDF el consentimiento informado, que viene siendo pues el contrato donde ustedes están informando a su clienta qué es lo que están aplicando, de qué está hecha la extensión de pestaña y qué es lo que mantiene el adhesivo. Ah, te pregunta Leo Ávila, ¿cómo tramito la certificación? Bueno, chicas, chicos, ahí yo les ayudo con este tema. Recuerden que Isa este curso lo está dando de forma gratuita, extensiones de pestañas pelo a pelo clásicas, y ustedes pueden certificarse con ella. ¿Cómo lo pueden hacer? En la parte superior de los comentarios está fijado mi número de teléfono y Alejandro Visconti va a estar contestándolos. El pago se realiza vía PayPal. Aún cuando ustedes realicen su pago, nos deben enviar por favor captura de pantalla de su pago, nombre completo, correo electrónico para generar su certificación, y se le va a enviar los materiales de apoyo que Isa está presentando. Un manual, el PDF que ustedes están viendo en este momento en pantalla y un video de apoyo. Muy bien, vamos a pasar a los tipos de grosores, que era lo que les comentaba ahorita. Las extensiones se miden en grosor y no en peso, porque al colocar las extensiones de 7 a 12 milímetros, aquí ya estamos hablando de longitud, estas extensiones no van a pesar lo mismo. Entonces es importante mantener la longitud de 7 a 12. 7 a 12 de longitud y de grosor 0.15. que es lo que más se utiliza aquí en mi estado. Hay una variedad de grosores de pestañas que se pueden usar, que son los siguientes. Vamos a pasar ahora sí a la pregunta que nos hicieron anteriormente. Tenemos aquí 5 tipos de grosores. El primero viene siendo el .10, que son para pestañas naturales delgadas o cortas. Si se fijan cómo está la base, la de punto 10 es la más delgadita que se puede llegar a utilizar en técnica clásica. Está el punto 12, que son para pestañas naturales, normales o delgadas, que son un poco más ligeras que las de punto 15. Y las de punto 15, que son como las promedio, las estándar, las que 100% recomendado, son para pestañas naturales, saludables o normales. Y la punto 20, como les comentaba ahorita, no es recomendable a menos de que sea flat. Y la punto 25 jamás se debe de usar. Es un peso demasiado, demasiado fuerte y que ni siquiera les va a durar. O sea, se les van a caer, yo creo, en menos de una semana. Ok. ¿Y ese punto 25 puede ser un grosor que dañe definitivamente la pestaña natural? Definitivamente se daña totalmente, y aquí, aunque sea flat, no. Yo creo que ni existe. O sea, realmente el punto 25 jamás, está prohibidísimo, prohibidísimo, no se debe de usar. Isa, que hay una chica que hace una pregunta que yo te la hice a ti. No entiendo qué es flat. Yo te dije, ¿qué es flat? Sí. Y ahí me están haciendo la pregunta, no entiendo qué es flat. Ok, al inicio de que estaba explicando esto de los grosores, dije que era como un sinónimo de ligero. O sea, el flat es como... se refiere como a cuando la base es tabloide, o sea, en forma recta, es un poquito más delgada, entonces por eso se dice que es un poquito más ligerita y menos dañina para la pestaña natural, no es agresivo, pues. Ok, ahí está la respuesta, yo también dije, ¿qué es esto? Ok, sigue. Muy bien. Ok, aquí la diferencia entre la extensión clásica .15 y extensión flat cashmere, que viene siendo también punto 15, que también aquí aplica para la de punto 20. La extensión de pestaña clásica es de forma cilíndrica, que era lo que les comentaba,
con un extremo cónico. Sin embargo, la pestaña flat tiene la parte superior e inferior como una tabla de madera, o sea, en forma tabloide. ¿Se fijan? O sea, en la primera imagen está cilíndrica, pero viene siendo el mismo grosor. Y en la de flat, viene siendo un poquito más reducida, un poco más tipo tabla. Entonces, por ende, se dice que es un poquito más ligera o tipo flat. Que así las van a encontrar, o sea, cuando las quieran comprar en cualquier insumo, así las van a encontrar, tipo flat, ya saben que es ligero. Ok, tenemos aquí los adhesivos. Aquí yo manejo de los de Beauty Latch. Aquí, ¿cómo van a saber qué adhesivo les funciona a ustedes? Ya sea que sean principiantes y también por su en la región en donde vivan. Por ejemplo, yo aquí en México, Chihuahua, lo que necesito yo es humedad, porque mi estado es un estado desértico. Entonces lo que necesito yo es subir mi humedad. ¿Cómo la puedo subir? Pueden ser con varias cosas, con difusores, puede ser con plantas, teniendo así las que son frondosas. Puedo tener también un mini split, que es lo que más recomiendo yo, porque este tiene como la función de acomodar todos los parámetros del clima. El adhesivo se maneja por parámetros del clima, por grados centígrados y por porcentaje de humedad. Ok, aquí les puse una tablita donde están los parámetros que debe usar cada adhesivo. No nada más los de esta línea, sino todos los que existen, ya sea gama media, gama alta, gama económica, o sea, todos, absolutamente todos los adhesivos para extensiones de pestañas se manejan de esta manera. Tenemos tiempo de secado, tiempo ideal, humedad ideal, perdón, temperatura, viscosidad y sujeción. Sujeción viene siendo sinónimo de retención. Entonces tenemos aquí a lo mejor el que yo les puedo recomendar para ustedes, si es que van a iniciar este tipo de negocio en las extensiones de pestañas, es que utilicen el Glue Black. Este tiene un tiempo de secado de 2 a 3 segundos, entonces les tiene un tiempo determinado para que ustedes puedan acomodar la pestaña, porque al inicio uno es un poquito lento. Entonces es importante que utilicen este y no se vayan a ir por a lo mejor por el de Volumen Glue, que es un poquito pues más profesional, más rápido, y si se fijan su tiempo de secado pues es de 0.5 milésimas de segundo a 1 segundo. O sea, ahí no te da oportunidad de equivocarte. Lo pusiste y ya no lo puedes mover. También es importante saber cómo poner la extensión. Se debe poner a 90 grados, o sea, hacia el frente. En el transportador, pues el 90 está en medio, se debe poner de forma recta. Entonces aquí pues es como lo difícil, o sea, poder acomodarla. La humedad ideal. Aquí lo que nos indica el fabricante es de 50 a 70 de porcentaje. ¿Cómo vamos a medir estos parámetros del clima? Necesitamos una herramienta que es llamada higrómetro. ¿Dónde lo podemos encontrar? Amazon, en Steren, Mercado Libre. Realmente lo pueden encontrar en cualquier parte. No es difícil de conseguir. La temperatura que nos pide aquí, el de Glue Black, es de 20 a 25 grados centígrados. Entonces, si ustedes están en un lugar, muy caluroso, que donde hay mucho calor, lo que necesitan aquí es un enfriador, ya sea mini split, ya sea un aire de paja. También, si también en su estado es playa, lo que necesitan es un deshumidificador. Aquí en el video les vamos a dejar todos los links en donde ustedes van a encontrar todos los materiales que yo utilicé, tanto en el video, que viene siendo el material de apoyo, tanto lo que les estoy explicando aquí. Y son cosas básicas con las que ustedes pueden iniciar a trabajar. Ok, entonces tenemos lo que les comentaba, el higrómetro. Aquí nos va a medir la humedad y los grados centígrados. La viscosidad, ¿a qué se refiere? Pues que es como a la vaporización. Aquí viene siendo una viscosidad media, entonces aquí no es tan agresivo. La sujeción nos ofrece aquí, o retención, viene siendo de 6 a 7 semanas.
o sea que nos ofrece altamente mucha retención, mucha duración al momento de nosotros aplicar las extensiones. Muy bien, aquí antes de que continúes, Isa, se me perdió, dice aquí una pregunta, me parece importante, si llega una persona con muy pocas o pequeñas pestañas, ¿qué hacer? Ok, aquí es importante que cuando son muy poquitas, recomendemos un volumen, que vendría siendo pues ya la segunda técnica o el segundo nivel. ¿Por qué? Porque aquí el grosor es mucho más pequeño, mucho más milimétrico. Y aquí se forman abanicos que se van aplicando en una sola pestaña. O sea que así se ve un poco más armonioso y más esponjoso, aunque ella tenga muy poquitas pestañas. Eso es lo más recomendable para ellas. Una clásica, pues realmente, si ella tuviera algunos espacios entre su pestaña natural, pues realmente se le seguiría notando. Aquí se recomienda abanicos. También en esta línea que les estoy enseñando de adhesivos, que viene siendo Beauty Lash, venden abanicos prearmados. E incluso también en otros lugares van a encontrar abanicos prearmados. Y eso es lo que yo les podría recomendar si es que todavía no saben aplicar un volumen ruso. Ok, pregunta América. Una pregunta. ¿Tendrá mucho que ver el tipo de pestañas de las chicas? Porque hay chicas que tienen pestañas muy delgadas y otras muy... tienen pestañas muy delgadas y otras muy gruesas. Claro que sí. Por ejemplo, a las chicas, o sea, me ha tocado aquí en mi estado que llegan con un pestañón súper grueso, incluso más grueso que el de punto 15. Entonces, por eso es importante que tengamos variedad de grosor en nosotros. Por ejemplo, aquí a esta chica, si llega con un pestañón súper grueso, pues claro que se le recomienda que le apliquen un punto 20 tipo flat para que se pueda notar la diferencia. Si no, pues realmente si le aplicamos un punto 10, no se la va a notar absolutamente nada en la aplicación. Aquí es lo recomendable, el punto 20. A diferencia que si llega una chica con una pestaña muy delgada, pues no le vamos a poner un punto 20 tipo flat, porque realmente aquí, aunque sea lo recomendable o aunque entre dentro de los grosores correctos, a ella no sería lo correcto para ella, sería un grosor muy pesado. Entonces aquí podemos aplicar un punto 12 y punto 15. Muy bien, y una última pregunta respecto a lo que tú acabas de finalizar es para las que tienen las pestañas muy lácidas, ¿qué curvatura recomiendas? Ok, para ellas, pues recomendaría una curva C o doble CC para que se vea un poquito más levantada su pestaña. A diferencia que si aplicamos, yo considero que si ponemos una D, pues se va a notar un poquito su pestaña hacia abajo, y todavía se va a notar, cuando terminemos la aplicación, se va a notar como mucho la diferencia, pues. Entonces aquí es importante que las pestañas naturales no las vayamos a cortar, y tampoco es recomendable rizarlas antes. Mucha gente piensa eso, que antes de aplicar la extensión sí es como recomendable que ellas se las ricen. No, esto realmente dificulta más nuestro trabajo, porque al momento de querer aplicar la extensión, la pestaña natural al momento de estar tan rizada la bota. Ok, entonces no. Chicos, recuerden seguir a Isa. Recuerden, por aquí me están preguntando, están haciéndome preguntas espectaculares. Isa ahorita tiene una clase, está inclusive ahorita trabajando con una estudiante y se vino para aquí corriendo para poder darles a ustedes esta clase. O sea que, la verdad, muchísimas gracias, Isa. Todo este montón de preguntas que ustedes tienen, de pronto más adelante hacemos un live con Isa para responder todas sus preguntas. ¿Les parece? Recuerden seguirlas en sus redes sociales. Si les interesan todas las técnicas que ustedes me están preguntando, ella da clases también. Recuerden que es maestra, aparte de ser artista. Entonces pueden contactarla en sus redes sociales. Ahí en la descripción está su Facebook y está su Instagram. ¿Listo? Para que la contacten. ¿Listo? Ah, y el certificado. Recuerden, para las que están preguntando, si ustedes desean saber la conversión, escríbanos por favor al WhatsApp. Alejandro está ahorita justamente en el WhatsApp. Para las que quieren saber cuánto es en peso mexicano, en peso colombiano, simplemente escríbanos y les ayudamos con la conversión. ¿Listo?
Ok, aquí les presento pues los materiales que se utilizan para los parámetros del clima para poderlos acomodar. Si se fijan, el primero pues viene, tiene como unos números en la parte superior e inferior. El superior nos está informando los grados centígrados y la parte donde está el 46 viene siendo el porcentaje de humedad. Entonces aquí tenemos que leer las instrucciones del fabricante, depende del adhesivo que estemos utilizando. El de en medio viene siendo un difusor, ahí nos va a ayudar a aumentar nuestra humedad. ¿Con qué se rellena el difusor? Es agua purificada. Se pueden agregar esencias también como para que dé un buen olor en nuestra cabina. Y el último viene siendo un deshumidificador. Este se utiliza pues para bajar la humedad, ya si estamos en un estado donde hay playa, donde es muy húmedo y necesitamos bajar nuestros parámetros de humedad. Y creo que es todo, Caro. ¿Listos? Sí, listo. Muy bien, pues entonces vamos a pasar al video que preparamos con Isa. Mientras Alejandro coloca entonces el video, vamos a responder unas pequeñas preguntas. Dice, por ejemplo, aquí, dice Joel Pérez de la Cruz, dice, por ejemplo, ¿las lácidas, las pestañas se verían mejor arriba o abajo de sus pestañas? Ah, ok. Sí, las extensiones de pestañas se pueden aplicar por un lado, por debajo o por de arriba. Cuando las tienen muy, muy lácidas, se recomienda aplicarlas por la parte de abajo de la pestaña natural. Ok, dice Elena Vélez, ¿y si es muy frío, qué puedo usar? Si el clima es muy frío. Ok, pues aquí te recomiendo un calentón o ya sea un mini split que tenga ambos frío y calor. Y que tú yo por ejemplo en mi cabina lo que tengo es mini split y aquí en Chihuahua en tiempo de invierno es muy, muy frío. Entonces lo que hago es ponerle lo más alto que se pueda para que esté anivelado y así yo poder tener una buena retención, porque se maneja, pues como les comentaba, por los parámetros del clima y la humedad y para que las extensiones no se les caigan mucho antes de lo inusual o de lo que nosotros estamos garantizando. Dice Claritza Nova, ¿y recomienda la curvatura L en las pestañas que son hacia abajo? Sí, cualquier extensión se puede colocar por cualquier lado, o sea, por el lugar que a ti se te acomode más, ya sea arriba, debajo o por de lado. Sí, la L, sí se puede aplicar así. Muy bien, dice Nora Acevedo, muy buen taller, felicitaciones Isa. Imagínense si esto es gratuito, ¿cómo serán los cursos presenciales que ella dicta? Así que las que quieran y estén aquí en México y deseen contactarla, recuerden seguirla en sus redes sociales para pedir información sobre sus cursos avanzados, volumen y todo lo que ella nos contó. ¿Listo? Dice Jessica, ¿cuánto tiempo llevas en esta profesión, Isa? Llevo 3 años. Llevo más o menos un poquito antes de la pandemia, pero realmente desde el año pasado es como cuando más me ha ido mucho mejor, cuando más me he capacitado y realmente pues lo seguiré haciendo porque el peor error yo creo que de todo es pensar que ya lo sabemos todo y realmente pues no, hay muchísimo conocimiento en todos los aspectos, extensiones de pestañas, microblading, maquillaje, o sea, siempre van saliendo cosas nuevas y siempre hay actualizaciones y siempre que puedan compren conocimiento, siempre cualquier conocimiento es bueno. Ok, muy bien. Chicas, mira, acá tengo muchas preguntas para hacer el cambio a peso mexicano, peso colombiano, a euros. Mira, para que pueda ser mucho más fácil y mucho más ágil, recuerden que en mi WhatsApp está fijado en la parte superior de los comentarios, va a estar Alejandro Visconti contestándoles y les va a ayudar con la conversión, ¿listo? También les puede enviar la liga de pago y les puede explicar todo lo que les incluye este curso gratuito que está dictando Isa en colaboración pues de este canal para cada uno de ustedes, los que desean y quieren emprender. Entonces vamos a empezar con el video, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, entonces mira, yo te voy a pasar esto para que puedas escucharlo, si quieres hacer pausas o algo en el video para explicar, para que puedas escuchar lo que estás viendo y yo te voy haciendo las
las preguntas que las chicas nos vayan generando, ¿sí? Dice aquí, Elena te pregunta, ¿tienes cursos online? Aún no los tengo, pero muy pronto los tendré. Pero muy pronto, muy pronto. Claro que sí. Sí. Vean el potencial que tiene, ¿cierto? Explica muy bien. La verdad, yo no sé mucho del tema. Antes de que empezara pandemia tuve las chistas y sí las escuchaba hablar y digamos había una que otra cosita, pero lo que ha hablado Isa, hay muchas cosas que yo digo, ah, wow, no sabía que eso era o por ahí va la cosa. Entonces está muy, muy genial la información que ella nos está dando y el manual está aún más completo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el video. Se lo voy a poner aquí. Ah, ¿tú lo pones en esta pantalla, amor? Okay. El Baby Yoda. Todos aman el Baby Yoda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Pérez. Yo soy lashista y lash trainer. El día de hoy les voy a estar presentando un curso básico de extensiones de pestañas en donde ustedes van a estar aprendiendo pues lo básico de las extensiones. Este curso va dirigido a todas las mujeres que buscan la manera de emprender, pero a lo mejor no tienen la oportunidad pues de pagar algún curso. El curso va a tener opcionalmente un certificado en donde ustedes lo pueden adquirir por un costo de $30. Aún así, el curso y el conocimiento va a estar totalmente gratuito. El certificado es opcional. Vamos a iniciar presentando los materiales más básicos con los que tú puedes iniciar tu propio negocio. Ok, yo utilizo aquí la marca Beauty Lash. Aquí tengo unas pinzas que son de lado derecho y tengo aquí las pinzas de lado izquierdo. Estas nos van a servir para aislar la pestaña natural y la derecha para aplicar la extensión. También tenemos un adhesivo, este también es de la línea de Beauty Lash, en donde nos va a ayudar a adherir la extensión a la pestaña natural. Muy bien, entonces vamos a seguir a mostrarles todos los materiales básicos que yo uso durante la aplicación y que ustedes, estoy segura que los pueden adquirir porque son de un alcance económico básico que pues realmente pueden adquirir con facilidad. El primero pues viene siendo Lash Mousse, también de la marca de Beauty Lash, y una brochita es súper importante. También pueden utilizar alguna de maquillaje, pero yo les recomiendo esta porque las cerdas son súper, súper suavecitas y súper finas y no pican el área del ojo, del párpado. Ok, enseguida pues tenemos el tablet, donde nosotros vamos a estar aplicando nuestras tiras con diferentes numeraciones. En la parte superior tenemos una piedra jade. Esta nos va a ayudar a aplicar el adhesivo. Arriba le ponemos una tira de micropor para que no se adhiera a la piedra jade y así nada más retirarlo y que la gotita no se quede adherida a la piedra jade. Como ya les comenté, pues tenemos la cinta micropor, nos va a ayudar a varias cosas en la aplicación. Tenemos tres técnicas con la cinta de micropor. Esta es de la marca Nexcar, se lo recomiendo 100%, hay varias presentaciones. Esta es la que me funciona a mí. Nos va a ayudar a levantar el párpado, esta técnica se llama lifting. Y vamos a estar levantando el área del párpado para esas personas que tienen el ojo pues un poco difícil y así nosotras poder alcanzar a tener mayor visibilidad en el área de la pestaña natural. Tenemos también el Super Bonder, que este yo lo utilizo para dos opciones. Para la primera es para acelerar la curación del adhesivo, ya que el adhesivo suelta pues cierta vaporización que puede estar
molestando a nuestra clienta. Se puede presentar en ardor, en comezón e incluso irritar y poner rojo el ojo. Y este nos va a ayudar a evitar todas estas cosas que provoca el adhesivo. Y la segunda es para maximizar la retención de las extensiones de pestañas. O sea, que para así poder tener mayor duración en las aplicaciones y que nuestra clienta pueda llegar con el 50% de sus extensiones en sus pestañas naturales. Tenemos también lo que viene siendo el NanoMister. En la parte de enfrente tiene una barrita que se va a deslizar hacia la parte inferior. Así va a estar expulsando un tipo de vapor. Aquí en la parte superior tiene un apartado en donde vamos a estar aplicando agua destilada. Esto nos va a ayudar también más o menos como para la misma función que hace el bonder. Nos va a ayudar para curar las extensiones de pestañas y así cuando nuestra clienta abra los ojos no le vaya a estar molestando. Y se vuelve a apagar. Esto es totalmente recargable. Esto lo podemos conseguir en cualquier local que a lo mejor ofrezca insumos para extensiones de pestañas. También tenemos lo que viene siendo el ventilador. En la parte derecha tenemos un botón que si lo presionamos en la parte izquierda va a estar expulsando aire. Esto nos va a servir en el primer paso en donde nosotros vamos a lavar y enjuagar con un embudo. Esto es agua purificada. Y enseguida tenemos también el iPatchers, que viene siendo una especie de parche de hidrogel para así nosotros aplicarlo en la parte inferior del ojo de la clienta y estar separando las pestañas naturales, y al momento de que abran su ojo no se vaya a quedar pegado las pestañas inferiores con las superiores. Y por último tengo lo que uso, es el gel antibacterial antes y después de que esté realizando alguna aplicación. Con todas mis clientes es importante utilizarlo en nuestras manos y desinfectar todo nuestro material inmobiliario, ya sea con algún alcohol o algún tipo de cloro que podamos... ¿Listo? Ok, bueno, pues estos son más o menos los materiales básicos que yo utilizo en las extensiones de pestañas. No sé si quieran hacer pues alguna pregunta. Este es mi local, ese es mi negocio, que pues donde ustedes son totalmente bienvenidos. Y más adelante va a estar mostrando también el proceso de cómo son las extensiones. Pero me gustaría como contestar las preguntas que han tenido hasta ahorita. Muy bien, chicas. Lo que sucede es que Isa debe retirarse ahorita a la 1:45, ¿sí? El video dura aproximadamente hora y media. Entonces, vamos a responder preguntas, todas las que hay aquí, y vamos a dejar rodando el video. Yo me quedo con ustedes hasta el final del video y posteriormente vamos a anexar todas esas preguntas para más adelante hacer un live respondiendo cada una de esas preguntas. De pronto lo hacemos directamente con Isa en su estudio para que ella se los muestre y pueda contarles un poco más de cómo maneja sus clases en su estudio. ¿Listo? Entonces vamos a responder preguntas. Nos quedamos rodando el video para que Isa pueda continuar con su estudiante que la está esperando. ¿Listo? Entonces, a ver, dice aquí, ¿cómo se llama el que mencionó antes del ventilador? Me imagino que NanoMister. Bueno, el NanoMister, pues... tiene un depósito en la parte de arriba donde vamos a estar agregando ya sea agua purificada o agua destilada. Esto es para retirar la vaporización que está generando el adhesivo y para que cuando ella abra sus ojos al terminar la aplicación no le vayan a arder. Muy bien, dice, ¿cómo trabajar en capas? Me cuesta mucho lagrimales. Ok, en capas te recomiendo muchísimo que utilices el micropor, que te ayudes. Esa es la clave, ese es el secreto. El que te recomiendo muchísimo es el de la marca NextCar, pero exclusivamente el que dice Sensitive Skin. Este es el mejor que he probado hasta ahorita. Y vamos a levantar, hay tres técnicas en la técnica del tapping. Y la tercera, me voy a adelantar, que viene siendo la que se llama Separating.
Ahí vamos a separar las pestañas naturales, vamos a levantar la primer capa y con nuestra pinza vamos a ir separando o vamos a ir bajando las pestañitas y esa va a ser la primer capa. Ahí vamos a tupir y si se te dificulta, puedes jalar con un poquito de micropor hacia el lado derecho para que se levanten todavía las que están un poquito más adentradas en el lagrimal. Yo creo que los lagrimales son los puntos más difíciles cuando uno inicia las extensiones de pestañas. Muy bien, te pregunta Carmen, ¿qué hay de cierto que las extensiones no agarran bien si somos hormonales? No entiendo muy bien hormonales, me imagino si estamos de pronto con menstruación o algo así, será tu pregunta. Pues yo creo que hormonales, por ejemplo, yo tengo problemas hormonales, tengo tomando pastillas anticonceptivas y a mí realmente no me afecta. O sea, a mí me duran las extensiones los 12, 15 días y ya voy a mi retoque y realmente me funciona bien. Yo pienso que realmente lo que influye mucho es el 50% de los cuidados en casa. Y si te refieres como cuando andamos hormonales de sentimientos, leí por ahí una vez una nota que cuando uno llora y de tristeza, o sea, realmente la gota de la lágrima es un poquito más ácida y por ende, al momento de tocar la extensión, pues sí influye, está la bota realmente. No sé si contesté ahí a los dos lados de preguntas. Los dos lados de la hormonal. Te pregunta Gloria, ¿cuándo crees que ya esté uno listo para cobrar? Yo estoy con modelos y me demoro muchísimo. Pues yo te recomendaría que sí empezaras a cobrar, o sea, aunque sea a lo mejor el material, pero lo ideal es que cobres desde el inicio. Yo realmente inicié cobrando lo que era. O sea, ustedes deben de valorar su trabajo, su tiempo y su esfuerzo, porque pues realmente no nos regalan nada. Yo te recomiendo que sí cobres desde el inicio lo que es. Ok, muy bien. Dice, esta pregunta no la entiendo. Dice, me imagino que lo que pregunta Clarisa es, y también depende la aplicación de la lachista. Me imagino que si la aplica bien o mal, ¿cierto? Ajá, es sí, su pregunta. Sí, sí influye también, claro. O sea, si tú estás iniciando y a lo mejor sabes que la aplicación inicial o no la estás haciendo a lo mejor de la forma que tú quisieras que te quedara, pues a lo mejor ahí puedes generar algún tipo de promoción o cobrar de cierta manera por cierto tiempo, pero así iniciamos todas, o sea, no te desanimes, la verdad es que, como les dije, yo les recomiendo que cobren lo que es desde el inicio, pero si no, pues pueden cobrar lo que ustedes piensen ahí por ser principiantes. Muy bien, a ver, ¿qué otra pregunta? Ok, dice, ¿cuál sería el material básico para iniciar las pestañas? En la descripción del video, Isa nos dejó todo lo que ella utiliza en el video que posteriormente vamos a estar rodando. Recuerden que ella no puede estar hasta el final con nosotros. El video lo vamos ahorita a poner. Este video va a estar para ustedes disponible dentro del pago de su certificado. ¿Listo? Bueno, acá más que todo hay preguntas del certificado. Te dicen que muchas gracias. Bueno, a ver qué más acá. ¿Cómo tramito el certificado? ¿Cómo tramito? Bueno, ya ahí Alejandro les está explicando. Te preguntan que dónde estás ubicada. Yo estoy ubicada en México, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Viene siendo la capital. Y pues aquí tienen su casa cuando quieran venir a aplicar extensiones de pestañas, cualquier tipo, técnica clásica, híbrida, volumen, mega volumen, o cualquier curso, ya sea técnica clásica o volumen ruso. Te pregunta Polet, hola, sí, ¿cómo disminuir el tiempo? Ok, bueno, pues es una pregunta muy, muy buena que todas mis alumnas me han hecho, pero realmente es la práctica. Es la práctica, la paciencia y realmente uno lo va sintiendo. Uno va notando cuando va tupiendo más rápido y cuando va avanzando también de una manera más fácil. Dice, ¿qué nos recomiendas para la limpieza de las extensiones? ¿Debemos hacer comprar de Lash Shampoo para las clientas más brocha? Sí, claro. Las clientas es importante que ustedes
les estén ofreciendo, ya sea que se lo vendan o lo obsequien. El Lash Move exclusivamente para las extensiones de pestaña con su previa brocha. Es importante que se estén lavando durante la aplicación, o sea, durante el mantenimiento o retoque de las extensiones, o también en su casa. Ambas cosas son súper importantes para evitar pues cualquier infección ahí viral. Muy bien, Celina te pregunta, ¿para qué sirve el Nano? El Nano Mister sirve para retirar la vaporización que suelta el adhesivo. Sirve para que cuando ella abra, su ojo no le vaya a arder, no vaya a tener comezón, irritación, y también pues para curar las extensiones de pestañas. Bueno, Liliana González, ¿cómo te encuentro en Instagram? Cuéntanos de tus redes sociales, por favor. Ok, en Facebook tengo It Lash Beauty, en Instagram también, así me pueden encontrar, e incluso también en la descripción del video viene mi número, en donde me pueden encontrar en WhatsApp. Muy bien, te dicen a ti, ¿qué piensas de hacer domicilios y cómo manejo la temperatura? Ok, yo la verdad no le recomiendo mucho hacer a domicilio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llegan a una cabina, a un espacio, pues realmente no saben qué tan caluroso o qué tan poca humedad pueda haber. Yo les recomiendo que mejor las clientas vayan a donde ustedes estén, porque si las clientas les están hablando a ustedes es porque su trabajo les gustó. Entonces, si ustedes hacen trabajo a domicilio, está excelente, pero deben de cobrar un costo extra, tanto por llevar todos sus materiales, por saber qué tan lejos les queda pues la ubicación y pues lo que van a gastar en el transporte. Muy bien. Erika, Ivette Navarro pregunta, ¿los materiales los puedo comprar con usted? Los materiales pues los pueden, yo les puse el link de la academia oficial de Beauty Latch y también en Amazon. Mira, te hacen una pregunta, ¿qué opinas de comprar materiales desechables en AliExpress? Materiales desechables pues se puede comprar a lo mejor el espejito, no sé si te refieras como a esto, o sea, de que podría ser el nanomister, el ventilador y todo eso son totalmente recargables. Lo que sí te recomiendo, la verdad, lo que viene siendo desechable, pues lo que viene siendo microbrush, los parches, ¿qué más? Sí, los espejitos, todo eso se puede estar comprando ahí, los cepillos también se compran mucho ahí. Dice Yanni, hola, yo soy de Chihuahua, ¿dónde te contacto para ponernos pestañas y para un curso? Ay, no, pues cuando quieras, aquí está mi número personal, viene siendo el de WhatsApp o Facebook o Instagram. Repite tus redes sociales otra vez para Facebook, que anoten gigante, chicas. Claro que sí, en Facebook me encuentran como It Lash Beauty y en Instagram también, I de Isabel y P de Pérez, entonces It Lash Beauty, así me pueden encontrar ahí. Este es el de un logo blanco y pues ahí me pueden mandar mensajito. Y pues estoy a sus órdenes. Muy bien. Nos pregunta Jessica, ¿cuál es la diferencia entre deshidratador y primer? Ok, el primer pues tiene más o menos, yo creo, pienso yo, la misma función, porque el primer es para deshidratar la pestaña. Yo en el video que les estoy mostrando aquí, les muestro mi forma de trabajar. Sinceramente, yo no uso primer. Yo lo único que utilizo es como la limpieza, como para quitar todo algún aceite corporal o grasa que esté ahí presente. Aunque no haya asistido con rímel, aunque no haya asistido con maquillaje, es importante que antes de la aplicación se esté limpiando con un lash mousse. Muy bien, dice, igualmente preguntan algo del primer. ¿A todas podemos aplicar primer? Sí, a todas. Incluso conozco colegas que solo lo hacen con las chicas que tienen pues la piel muy, muy grasa, como para deshidratar la pestaña, esté porosa y se puede adherir el adhesivo junto con la extensión de pestaña. Como les comento yo la verdad no utilizo el primer, pero respeto, o sea, la verdad, sí, si ustedes lo usan y si lo quieren usar, se los recomiendo. Sí, sí, es bueno. Josefina te pregunta, ¿cómo uso el Super Bonder?
El super bonder se puede aplicar con un micro brush. El micro brush pues viene siendo una especie de como de plástico que en la punta tiene un ligero algodón. Vamos a agarrar con el goterito que tiene el bonder y lo vamos a dejar caer la gota. Al final lo aplicamos durante la raíz de la extensión de pestaña para que así pueda hacer este efecto el super bonder. La función pues vienen siendo dos: acelerar la curación de las extensiones de pestañas y maximizar la retención. Muy bien, te pregunto nuevamente, Jessica, ¿la brocha para lavar las pestañas es desechable? No, la puedes estar limpiando. Es como las brochas de maquillaje. Por eso ahí en el video comenté así que también puedes usar una de maquillaje. Únicamente pues que sea de uso único, que la estés lavando y desinfectando constantemente entre cada clienta. Muy bien, dice Celina, ¿cómo sabemos cuál es la colocación adecuada para cada clienta? Ok, en el manual les puse los 5 diseños más básicos que pueden aplicar durante las extensiones de pestañas y también a qué tipos de ojos les recomiendo. Reina, mire, es que yo quiero, por ejemplo, hacer el de, aquí les voy a platicar un poquito del diseño, el de ojo de gato. Entonces, que ese al final, pues las medidas, las longitudes un poquito más altas que en el área de lagrimal. Pero este diseño no se debe de colocar a las personas que tienen ojos pequeños, que tienen ojos separados o ojos hundidos, porque lo que va a hacer es que va a cortar todavía más la mirada y no se va a ver el ojo pues un poquito más llamativo, sino al contrario, se va a ver más triste. También los ojos que son ascendentes, que están hacia abajo, tampoco es recomendable ponérselos porque todavía se van a ver más tristes. Entonces ahí a este tipo de personas les va otro tipo de diseño. El diseño natural es como el que más le cae a todo tipo de persona. Ese es el que, aunque tengas los ojos redondos, pequeños, es el más general, el más usado y el más recomendable. Muy bien, a esa pregunta que está respondiendo justamente Isa, nos les está preguntando una chica, nos dice que si Isa va a mostrar en qué tipo de ojos es lo ideal. Isa acaba de responder que en el manual va a estar explicado este tema, entonces para las que adquieran el certificado con ella, recuerden que tienen un manual, el PDF que vieron en la presentación y el video, ¿listo? Aquí nos pregunta Inés, ¿es necesario una lupa con luz LED de aumento para la colocación de pestañas? No es necesario, la verdad yo les recomiendo totalmente, si pueden usar mejor sus lentes, que son con su graduación de sus ojos, es lo recomendable. Pero igual, si lo quieren comprar, adelante. Yo no lo uso y yo no estoy como muy acercada como con ese instrumento, la verdad yo no lo uso. Y te pregunta Ruby, ¿no es muy incómodo para las clientas ese estilo de camas? No, la verdad es que realmente la mayoría de las chicas que van ahí a mi estudio pues se quedan súper dormidas. Lo que te recomiendo es que si tú piensas que a lo mejor están incómodas, puedes comprarles una almohadilla que es exclusivamente para las extensiones de pestañas. Esta es vendida en Beauty Latch y puedes poner también como una tipo en las piernas. Entonces hay otro tipo de camillas que vienen siendo como tipo los sillones reclinables y pues sí, es cómodo para la clienta, pero para nosotros es muy perjudicial, es muy mal usarlas porque realmente estamos nosotras encorvadas, o sea, no estamos trabajando de una forma recta. Entonces podemos tener alguna contractura, podemos jorobarnos todo el tiempo, entonces no lo recomiendo. Las recomendables son las rectas. Y de preferencia cuando compres tu camilla, en la parte de las piernas tú puedas meter tus rodillas. Porque hay camillas en las que no puedes mover, no puedes meter las piernas. Y realmente pues es muy incómodo. Estás con las piernas abiertas o estás con las piernas dirigidas a un mismo lugar. Y estás apoyando toda tu fuerza en un solo lado de tu cuerpo. Y puedes, si te puedes lastimar. Ok, muy bien. Pues entonces, el resto de preguntas, chicas, que ustedes dejen, las vamos a dejar anexadas. Como les dije, les voy a prometer visitar al estudio de Isa para responder todas esas preguntas directamente desde su estudio. Vamos a empezar a pasar el video
para dejarlo rodando. Y con esto daríamos fin a nuestra clase. Recuerden que con Isa pueden seguir capacitándose en todas las técnicas que ella maneja. Solo deben buscarla en sus redes sociales y escribirle. También, no sé, Isa, ¿tú qué quieras decir antes de...? Pues yo les recomiendo mucho que inicien en este negocio. La verdad es muy, muy, es mucha la ganancia. Y como les comentaba al inicio, los insumos realmente no son muy, muy caros. Aquí lo que se cobra, pues es lo que hacemos nosotras. Si ustedes tienen la necesidad de trabajar, si no les gusta el trabajo en donde están y quieren iniciar en la belleza, la verdad es un mercado súper amplio y muy, muy bien pagado. Pues les dejo el video. Espero y les sirva. Espero y un día me cuenten que gracias a lo que vieron, pues ustedes pudieron emprender su propio negocio y que están ganando su propio dinero. La verdad que sería muy satisfactorio pues para nosotras. Y nada, pues gracias a Caro que me invitó y que pues ella tuvo la idea de todo esto y que realmente lo hace pues en agradecimiento a ustedes de todo lo que la han apoyado. Pues antes de que Isa se nos vaya, entonces recuerden, para las que me están preguntando cómo adquirir el certificado con Isa, en la parte superior de la conversación que estamos aquí ahorita, donde yo estoy leyendo, está fijado el WhatsApp. Ahí pueden directamente darle clic y los lleva a mi WhatsApp, donde va a estar Alejandro Visconti contestándoles. Recuerden que es $30 este certificado que les incluye el material de apoyo audiovisual, el manual del que Isa tanto les está hablando y la presentación y lógicamente el certificado totalmente personalizado. ¿Listo? Recuerden suscribirse a nuestro canal, seguirnos, compartir, compartan en sus redes sociales este video porque pueden haber muchas personas que pueden aprovechar el conocimiento de Isa. También pueden haber muchas personitas, como dice Isa, que están aburridas en su trabajo, que de pronto no se hallan y quieren emprender y les gusta el medio de la belleza. Este arte es muy lucrativo, como lo dice ella. Y por qué no darse la oportunidad. Entonces, si quieren citas, capacitaciones, pues ya directamente con mi maestra Isa, que estoy aprendiendo aquí muchísimo con ella. Vamos a dejar rodando el video para que ustedes puedan ver el protocolo completo. No sé si te quieras despedir. Sí, pues muchas gracias. Yo soy Isabel y fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Cualquier cosa que quieran contactarme, pues aquí les dejo todas mis redes sociales, mi WhatsApp. Y pues nada, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Ojalá lo disfruten y lo aprovechen. Gracias. Gracias, Isa. Hasta luego. Ella se nos vaya, pero vamos a dejar el video para que terminen toda su clase. Acá todas dicen que Dios te bendiga, te mandan saludes, que muchísimas gracias por tus aclaraciones. Pues nada, muchísimas gracias por haber acompañado a Isa. No se me vayan porque todavía no hemos terminado la clase. Ella se debe ir porque tiene una estudiante esperándola. ¿Listo? Entonces, pues el resto de preguntas, prometo visitar a Isa en su estudio y hacer un live exclusivo para responder las que se me quedaron ahí pendientes. ¿Listo? Muy bien, Caro. Pues muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Isa. Ahí las espero. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí vamos entonces con el video. Estar teniendo nuestra área con limpieza. Y por último necesitamos el higrómetro. Esto nos va a estar ayudando a medir los parámetros que nos exige el adhesivo, ya que cada adhesivo tiene diferentes parámetros e influye también muchísimo la marca, o sea, la línea de los adhesivos que se estén utilizando, ya sea media o alta gama. Ok, en esta área vamos a estar identificando los grados centígrados y en la parte inferior vamos a tener lo que viene siendo la humedad, ya que todos los adhesivos se manejan con parámetros de humedad y grados centígrados. En mi país, México, yo estoy ubicada en el estado de Chihuahua, entonces nosotros lo que necesitamos es humedad.
¿Cómo podemos aumentar la humedad si en tu país o en tu estado también tienes esta desventaja? Bueno, la primera puede ser con teniendo en tu cabina como plantas, difusores. Yo en mi caso pues no necesito de otra opción, ya que lo que necesito yo pues es humedad. Ya si estás en alguna otra zona, pues lo que necesitas es retirar la humedad. Y aquí te puedo recomendar que compres un deshumidificador para así tener en equilibrio los parámetros que te exige el adhesivo. Referente a los parámetros de humedad, pues en mi caso, aquí tengo de la línea Biorilach, este viene siendo el adhesivo Volumen One. Este se maneja con un parámetro de humedad y temperatura de 45 a 70 de porcentaje de humedad, y de grados centígrados se maneja de 19 a 24 centígrados. Esta información la pueden adquirir en las páginas oficiales, como aquí está la de Biorilach, o también con su proveedor oficial o en sus manuales. Ahí debe de venir obligatoriamente esta información. Muy bien, chicas y chicos, también vamos a pasar ya a hacer la aplicación. Les voy a dejar aquí mis redes sociales, Instagram, Facebook y también mi número, por si gustan agendar ya sea citas, cursos, y también suscríbanse al canal de Carolina Remolina, activen las notificaciones. Espero y disfruten muchísimo el curso y puedan ustedes emprender sus propios negocios. Les entrego todos los conocimientos básicos que he adquirido. Espero que disfruten muchísimo el curso y puedan emprender sus propios negocios. Y si quieren quedar como mi Baby Yoda, pues espero y pongan muchísima atención. Muy bien, entonces vamos a pasar a diseñar el ojo de nuestra modelo. Ella tiene un ojo almendrado y de forma grande. Entonces vamos a aplicar un diseño natural. En el mundo de las extensiones de pestañas existen varios diseños. Aquí vamos a aplicarle este diseño, que es el que más le va a beneficiar a su tipo de ojo. Si les gustaría que hiciéramos un video de exclusivamente de diseños, háganoslo saber en los comentarios. Aquí las medidas más largas inician a partir de la mitad del ojo y nos vamos a guiar con el centro de la pupila y vamos a marcar con un ligero punto en la piel de nuestra modelo en donde vamos a iniciar las medidas más largas. Vamos a iniciar partiendo nuestras medidas más largas a partir de la mitad de su ojo. Es importante que ella esté viendo hacia el frente y que su postura sea recta. Nos vamos a guiar con el centro de su pupila, o sea, en esta área. Aquí vamos a marcar un punto y antes de que termine su comisura, vamos a volver a marcar otro punto que nos va a indicar cuándo vamos a bajar nuestras medidas. Vamos a proseguir con el siguiente ojo. Vamos a hacer el mismo procedimiento en el centro de su pupila y antes de que acabe su comisura. En esta área van a estar marcando los puntos más altos, en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Muy bien, entonces el primer paso, que es uno de los más importantes y primordiales para tener una buena retención, va a ser lavar con nuestro Lash Mousse. Lo destapamos y lo primero que yo hago es poner dos puch en el área de la tapa. Aplico con mi brochita
en la parte inferior del párpado, en la parte superior del párpado e inferior del párpado, y ocupamos parte del ala de la nariz. Entonces, parte superior del párpado, parte inferior, las pestañas y también el área del ala de la nariz. Ya que tenemos esto, proseguimos a enjuagar con agua purificada. Si se fijan, los dos push me alcanzaron perfectamente para los dos ojos. Es importante que tengamos pads o servilletas. Estas las vamos a estar apoyando en la parte izquierda del ojo de nuestra clienta y vamos a voltear ligeramente hacia la izquierda su cabeza para que el agua pueda recorrer. Presionamos con nuestro bote y ahí empieza a salir el agua. Secamos y lo mismo del otro lado. Si tú requieres hacer algunas más presiones para que pueda fluir el agua, y si tú sientes que es necesario, es correcto. Entonces, proseguimos con el segundo ojo, volteamos hacia la izquierda. Listo, volvemos a acomodar la cabeza de nuestra modelo. Tiramos nuestros pads, ya que son desechables. Después utilizamos nuestro ventilador hasta que nuestras pestañitas estén completamente secas. Pasamos un cepillito. Del otro lado igual. Y listo. El siguiente paso va a ser aislar. Yo uso esta marca Nagaraku en específicamente que sean rojos, ya que me gusta que estén un poquito más húmedos para así puedan estar adheridos a la piel. Ok, abrimos este se abre fácilmente, jalamos y vamos a tener dos parches. Vamos a tener uno izquierdo y uno derecho. ¿Cómo vamos a saber qué lado es el correcto? En la parte que está un poco más pequeña nos va a indicar qué lado es. Por ejemplo, esta parte nos está diciendo que es del lado izquierdo. De la parte anterior tenemos un plástico y de la parte superior tenemos una parte que está acolchonada. Entonces, la parte que está acolchonada es la que va hacia arriba y el plástico protector va hacia abajo. Entonces, este nos va a decir que es del lado izquierdo y, por ejemplo, este incluso es del lado, derecho e izquierdo. Ok, vamos a despegar. Y le decimos a nuestra modelo que abra sus ojos, de preferencia que nos voltee a ver a nosotras. Y vamos a separar las pestañas inferiores de las superiores. Es importante que no toquemos nuestra línea de agua, ya que si llegamos a sobrepasar esa línea, podemos cometer algún error en lastimar la parte de la esclerótica del ojo. Entonces, lo bajamos. Si se fijan, lo subí, pero lo estoy bajando aquí.
Y si se fijan, aquí quedan algunas pestañitas que están, que no están alcanzando al parche de hidrogel. Entonces recurrimos al micropor. Podemos poner un pedacito y lo adherimos y cierro tu ojito. Eso. Por ejemplo, ella, tenemos un caso en donde no cierra bien el ojo. Entonces, eso es importante porque aunque nosotros tengamos todas las precauciones con el adhesivo, ella puede presentar alguna irritación. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pegar una línea de micropor en la parte superior de su párpado y jalamos hacia abajo para que su ojo esté cerrado. Así lo vamos a manejar con ella. Lo vamos a adherir y de esta manera va a quedar cerrado. Pero antes vamos a poner, vamos a marcar lo que viene siendo el mapping. Como dijimos, pues ella, vamos a generar un diseño natural. Vamos a comenzar marcando lagrimal en forma de cono y comisura. Eso. Recordando que las medidas más largas inician a partir de la mitad del ojo. Nos vamos a guiar por el centro de la pupila. Entonces, como yo tengo un poquito más de experiencia, sé más o menos en dónde está la mitad de su ojo, basándonos en el centro de la pupila. Y vamos a poner otro punto donde vamos a marcar antes de donde se acaba la comisura. Porque recuerden que en este espacio vamos a volver a marcar, vamos a volver a bajar las medidas. Con ella vamos a utilizar una medida más alta, que viene siendo el número 13, y en los costados vamos a bajar las medidas para que así se pueda marcar nuestro diseño. Entonces vamos a poner aquí una línea a la altura del mismo punto y luego aquí otra línea junto con el otro punto y vamos a poner aquí 13 milímetros. Al costado vamos a bajar a 12 y luego a 11 y 10. De esta manera va a quedar. Entonces aquí vamos a volver a bajar 12, 11, 10, 9 y 8. Muy bien, entonces ahora sí voy a bajar su párpado con una línea de micropor. Como yo voy a iniciar a partir de su lagrimal, voy a poner la cinta de micropor en esta parte. Es importante que esté bien adherida al ojo y lo adherimos. Ahí queda su ojo cerrado. Muy bien. Vamos a pasar a poner el adhesivo en nuestra cinta micropor y abajo tenemos nuestra piedra jade. Vamos a poner dos gotitas de nuestro adhesivo. Es importante que le digamos adhesivo porque ese es un nombre correcto y no pegamento. Vamos a poner una, dos. Aquí como dato del adhesivo, el adhesivo va secando de forma de afuera hacia adentro. Entonces es importante que el adhesivo siempre lo estemos cogiendo de la parte media. Vamos a iniciar con la numeración 8. Que viene siendo la primera. Aquí es importante que nuestras pinzas estén de una manera rectas
y primero vamos a abrazar la pestaña, meto mis pinzas, presiono ligeramente y jalo hacia mi pecho, hacia el frente. La siguiente manera de coger el adhesivo es que va a ser de manera rápida, sin ir a dejar grumos en nuestra pestaña. Muy bien. Vamos a coger nuestra extensión de manera recta y vamos a coger con un brazo de la pinza nuestra extensión. Vamos a meter ligeramente, vamos a presionar nuestras pinzas y jalamos ligeramente hacia nuestro pecho. La siguiente manera de coger nuestro adhesivo es que vamos a cogerlo en la punta, en la parte media de nuestro adhesivo, sin traernos grumos y burbujas. En este caso yo estoy utilizando un adhesivo color transparente, hay transparente y negro, y este fue el que yo elegí el día de hoy. Vamos a aplicar nuestra extensión en una sola pestaña natural. En la mano izquierda estoy utilizando mi pinza de aislar y estoy dejando una sola pestaña natural. Si se fijan, vamos a aplicar la extensión de forma recta a nuestra pestaña natural a 90 grados. Ok, ahí tenemos nuestra pestañita, nuestra extensión colocada en el área del 8. Vamos a proseguir. Con las siguientes numeraciones, hasta así seguir tupiendo y seguir cumpliendo el diseño. Chicos, recuerden seguir a Isa en todas sus redes sociales. Ahorita pues Isa no nos está acompañando debido a que tuvo que ir a atender a una de sus estudiantes, pero el video está completísimo, véanselo hasta el final. Cualquier duda o inquietud que ustedes tengan pueden contactarla directamente en cada una de sus redes sociales. No olviden que este curso es totalmente certificado para las que necesiten su certificado, ya sea para su trabajo, porque están buscando trabajo o sencillamente porque quieren mostrarle a sus clientes que ustedes se capacitan constantemente. Recuerden que este es un curso básico para aquellas personas que desean emprender e iniciar en el mundo de las pestañas. Recuerden lo que dijo Isa. Es un arte muy rentable, muy lucrativo, debido a que la inversión es muy baja y la ganancia es altísima. Entonces, anímense. Cualquier pregunta que ustedes tengan, diríjanse directamente a mi colega Isabel en sus redes sociales. Listo, recuerden que en la cajita de descripción están los materiales, sus redes sociales y mis redes sociales. También háganos saber qué les pareció este curso, si les gustó, etiquétenlo, compártanlo, porque de esta manera sabemos que efectivamente sí les funciona, sí les gusta para sus emprendimientos y podemos seguir buscando colaboraciones como esta que sean de altísimo aprendizaje y de carácter importante para el crecimiento personal de cada una de ustedes. ¿Listo? Vamos a continuar con el video. Ah, le doy reproducir desde acá, ¿cierto? ¿O tú le das? ¿Tú? Ok, muy bien. Thank you.
sin ir a tocar la piel, teniendo una distancia de 0.05 milímetros. Aquí en las extensiones de pestañas no tenemos una herramienta de medición, así que todo es por medio de nuestra lógica y simplemente no tocar la piel, ya que podemos tapar algún folículo, así generando alguna infección o algún malestar. La pestaña, la extensión. Chicos, estoy leyendo aquí sus preguntas. Natural. Recuerden que vamos a hacer posteriormente a esta clase un live de preguntas. ¿Listo? Así que déjenmelas todas anotaditas. Que nuestras longitudes no sobrepasen más de 2 milímetros o 3 de la pestaña natural. Las extensiones se pueden pegar arriba o debajo de la pestaña natural. Yo aquí en este caso lo estoy haciendo por arriba, que es la manera que más se me facilita a mí. Es importante que únicamente quede una pestaña natural en medio de las pinzas de aislar, para así evitar que nuestras extensiones de al lado se peguen entre sí y también para evitar grumos. De esta manera, las pinzas deben ser tomadas de la forma en la que nosotros agarramos el lápiz. Y si alguna extensión se nos llega a caer, es importante que también volvamos a tomar una nueva con adhesivo nuevo, ya que el adhesivo tiene tiempo de secado. Es importante que tengamos en orden nuestras líneas de longitudes de extensiones de pestañas, para así nosotros en nuestro mapping tener las mismas medidas y saber en orden qué es lo que vamos a ir aplicando. Si yo tomo una extensión del 8, debo ponerlo en el espacio 8 y así sucesivamente. El grosor que estamos utilizando en las extensiones es 0.15, que es el grosor correcto para la aplicación de las extensiones de pestañas. Tenemos otro grosor que viene siendo 0.20. Ese no es muy recomendable, ya que es muy pesado para la pestaña natural. Si tú quisieras tener algún acabado más notorio, puedes utilizar un 0.20, pero obligatoriamente que sea flat
sinónimo de que la extensión es un poco más ligera. Chicas, sé que hay muchas, muchas, muchas preguntas en este momento. Recuerden que vamos a hacer posteriormente a esta clase un live de solo preguntas y respuestas de esta clase en especial. Así que no se me preocupen. Yo sé que no tengo a Isa aquí en este momento. Tuvo que irse a atender a un estudiante. Pero posteriormente a esto, les prometo que vamos a tener un live exclusivo desde su estudio respondiendo cada una de sus preguntas. Así que con toda libertad, déjenme todas las preguntas. Las vamos a tener ahí guardaditas, adjuntadas para posteriormente estar respondiéndoles. ¿Listo? También me están preguntando mucho por la certificación. Vuelvo y repito, recuerden que este curso efectivamente es de carácter gratuito, pero para aquellos que quieran y deseen la certificación de ISA, sencillamente en la parte de arriba de los comentarios está fijado mi WhatsApp personal. Va a estar contestando Alejandro Visconti, dándoles toda la información, métodos de pago y cómo pueden adquirir su certificado personalizado. Recuerden que este certificado incluye un manual donde está todos los temas complementados, incluye el video que ustedes están viendo y también la presentación que ustedes vieron durante la clase. ¿Listo? Así que no se me preocupen, déjenme todas sus preguntas ahí y posteriormente vamos a estar generando el live que les prometí, donde vamos a estar preguntándole a Isa todo lo que ustedes están escribiendo y los vamos a estar respondiendo posteriormente. También háganme saber qué cursos más les gustaría, qué colaboraciones les encantaría que tuviéramos aquí en nuestro canal. Recuerden que este canal es neto para apoyar no solamente a mujeres, sino a chicos también. Este canal pues nació para emprender, para apoyar y darles a ustedes cursos realmente completos, así sean gratuitos, que les permitan emprender, aprender, desarrollarse como personas profesionales en el área que ustedes decidan, en la área de la cosmetología. Recordemos que la cosmetología engloba cabello, pestañas, uñas, micropigmentación, que es a lo que yo me dedico, y pues engloba todo lo que es el embellecimiento externo del ser humano. Así que déjenme en los comentarios qué más les gustaría aprender y con gusto vamos a tener en cuenta cada uno de sus peticiones. Listo, vamos a continuar con el video. Las extensiones deben de quedar lo más recto posibles. Thank you.
Aquí vamos a quitar esta parte del micropor porque ya estamos llegando a la medición número 13. Lo quitamos con muchísimo cuidado, apoyándonos de las pinzas. Este micropor viene un poquito más potente. Yo les recomiendo también otro micropor que es de la marca Nexcar, pero es extra sensitive. Aquí con muchísimo cuidado vamos a quitarlo y lo desechamos, así dejándonos pasar a la numeración número 13. Vamos a pasar nuestro cepillito de manera, haciéndolo con una fuerza ligera, cepillando hacia el frente, y vamos a pasar al número 13. Cuando ustedes empiecen a hacer sus retoques, que son máximo a los 15 días, es importante que ellas traigan el 50% de la aplicación inicial para así poderlo contar a costo de un retoque. Ya si ella no cumple con el 50% de su aplicación, se cobra como aplicación inicial. Estas son las medidas más largas que vamos a estar utilizando durante esta aplicación. Vamos a estar utilizando la longitud número 13. Y también debemos considerar que las extensiones de pestañas tienen etapas de crecimiento. Es por eso que cuando lleguen a tener algún retoque, las extensiones van a estar muy crecidas debido a que son tres etapas. La primera es la anágena, que viene siendo cuando la pestaña está naciendo. La catágena, cuando la pestaña ya está madura. Y la telógena, cuando la pestaña ya está a punto de morir y se cae. Recuerden que las extensiones van adheridas a la pestaña natural, no debe de sobrepasar la piel y también debe de ir adherida a una sola pestaña natural. No se pueden poner las extensiones sobrepuestas en dos o tres pestañas naturales, ya que aquí lo único que va a ocasionar es que cuando nosotros tratemos de pasar nuestro cepillo se quede atorado y no de vuelta. Aquí ya vamos avanzando. Recuerden que la práctica es lo que hace al maestro, así que no se desesperen, ustedes inicien.
hay ocasiones que nuestras clientas se nos van a estar cayendo en un sueño. Es normal, completamente normal. Por lo regular siempre se duermen y llegan a tener ciertos reflejos. También es importante que estemos observando siempre nuestros parámetros. Muy bien, chicas, es importante que aquí estamos haciendo un set natural. Estamos cubriendo aproximadamente el 70% de sus pestañas naturales, o sea que yo aquí no estoy cubriendo el 100% de sus pestañas. Si ustedes quieren cobrar un set que esté más voluminoso, lo pueden hacer. Se puede manejar por porcentajes, así que queda a decisión de ustedes. También es muy importante que si a ella le llega a llorar su ojo de manera natural, nosotros con un pad o ya sea con una servilleta le estemos secando. Es recomendable más una servilleta de cocina, ya que las servilletas pues no sueltan pelucita como los pads y son un poco más adherentes. Adhieren más rápido la humedad. Es importante que nuestro adhesivo no esté en contacto con la humedad, ya que si llega a estar en exceso de humedad, nuestro adhesivo se puede tornar a color blanco. Esto se llama polimerización de choque. Esto lo debemos evitar, ya que causa mala imagen, puede confundirse con alguna basurita. Y pues no se va a lograr caer a menos que hagamos algún retiro con un removedor especial para extensiones de pestañas. Muy bien, chicas, en esta ocasión ya terminamos la parte de 13 milímetros, voy a pasar al área de 12 milímetros, sucesivamente del 11 y del 10. Yo cuando ya quiero acabar mi set, miro si ya está tupido, si ya se ve estético y armonioso y me detengo en esa parte y después prosigo al siguiente ojo.
Vamos a pasar al número 11. Nos faltan ligeramente pestañitas del 12. Vamos a pasarnos. Vamos a estar entre el 12 y el 11. Vamos a pasar al número 10. Y va a ser nuestra última medida en nuestra aplicación de diseño natural. De manera recta, 90 grados. Y de esta manera finalizamos nuestra aplicación diseño natural del ojo izquierdo. Ahora vamos a pasar al lado derecho. Pero antes es importante... Dale.
Bueno, chicos y chicas, espero estén disfrutando este video tanto como yo. Estoy aprendiendo un mundo. Recuerden que yo estoy aquí hoy como ustedes, aprendiendo y nutriéndome de todo el conocimiento de mi compañera y colega Isa. Recuerden, todos los que me están escribiendo, los estoy leyendo y estamos guardando cada una de sus preguntas para posteriormente hacer un live de solo preguntas. ¿Listo? Para que estén pendientes. También para los que me preguntan por el cambio a peso mexicano, el cambio a peso colombiano, euros, para todas las personitas que me están preguntando si tienen dudas, cuánto deben consignar o cuánto deben pagar vía PayPal. También para las que necesitan directamente un pago en un banco o transferencia bancaria, los que están aquí directamente en México, también podemos ofrecerle ese método de pago. Recuerden que este curso es gratuito, pero cuenta con una certificación si ustedes la desean y la necesitan para su trabajo, para su negocio, porque están emprendiendo y quieren que sus clientes se den cuenta de sus capacitaciones. Y si les interesa, es opcional y tiene un costo de $30. ¿Listo? También quiero que nos hagan saber en los comentarios qué colaboraciones les gustaría que trajéramos próximamente a nuestro canal para apoyarlos a cada uno de ustedes en su emprendimiento. Recuerden seguir a Isa en cada una de sus redes sociales si están interesados en cursos con ella directamente o aquí si están en Chihuahua. Pueden contactarla para que ella les brinde cada uno de sus servicios y también, ¿por qué no?, aprender. También síganme en todas mis redes sociales, suscríbanse a este canal, denle la campanita de notificaciones para que cada curso que nosotros vayamos a dictar le estén a ustedes llegando el anuncio de que vamos a tener próximamente nuevas colaboraciones y nuevas capacitaciones. Así que estén muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Recuerden que este canal es de carácter social. Buscamos apoyarlos, ayudarlos con conocimiento. Recuerden que el conocimiento es lo único que nadie nos puede robar y con conocimiento podemos hacer grandes cosas, desde empezar en un cuarto chiquitico hasta empezar luego con su super negocio, Dios mediante, así sea. Entonces, no se despeguen de este curso, véanlo hasta el final, que lo preparamos con mucho cariño, con mucho amor. Y cualquier cosa va a estar Alejandro Visconti. Para las que me están preguntando que si la liga es segura, claro que sí, Alejandro Visconti es mi esposo, entonces él va a estar escribiéndoles, respondiendo sus mensajes y es totalmente seguro el pago. ¿Listo? Besitos y continuemos con este maravilloso video que está buenísimo. Que sellemos con nuestro nanomister. Es muy importante que no se empiecen a generar bolitas de agua, burbujas, porque esa nos va a traer consecuencias en la aplicación, en la retención. Y como les comentaba, algún choque de polimerización, este se deja de 10 a 20 segundos. Cerramos. En mi procedimiento vuelvo a agregar el ventilador para que se termine de alejar toda la vaporización que suelta el adhesivo. Prosigo a quitar los puntos que marcamos con el marcador en el área de la piel. Yo vuelvo a agarrar un puch de la champú, mojo mi hisopo y lo borro con mucho cuidado. De esta manera quedó totalmente borrado. Y tiro mi hisopo. Prosigo a quitar el micropor que nos ayudó a aislar. Con mucho cuidado. Lo tiramos.
y prosigo a quitar el parchecito. Con mucho cuidado también. Si se fijan, se alcanza a ver brillo donde está el hidrogel y no ocasionó ningún tipo de irritación en su piel. Podemos pasar el cepillo para acomodar las extensiones hacia el frente. Esta extensión ya estaba. Y finalizamos así nuestra aplicación inicial. Si se fijan, se ve tupido, se ve armonioso. Cumplimos con todas las longitudes que se requiere del diseño natural. Y las medidas que utilicé fueron 8 en la área del lagrimal, 9, 10, 11, 12 y a partir de la mitad del ojo hasta antes que se acabe la comisura utilicé la medida 13. Después bajé 12, 11, 10 y la con la que finalicé fue 10. Mi manera de trabajar es primero con un ojo y después con el otro, pero ustedes pueden trabajar los dos ojos al mismo tiempo, no hay ningún problema. Únicamente es importante que los ojos estén bien aislados. Se puede poner una línea de micropor antes, ya sea en una forma diagonal, de izquierda y derecha, y arriba podemos poner el parche, perdón, de hidrogel para así tener un mayor aseguramiento de que nuestras pestañas no se van a quedar adheridas, las superiores con las inferiores. Muy bien, vamos a proseguir con el siguiente ojo. Ella tiene que mirar hacia nosotros de preferencia. Bajamos su cubreboca. Si es necesario, volvemos a quitar el parche y lo volvemos a colocar. Y ahí, ¿puedes cerrar tu ojito? ¿Te molesta? No. Ok, si se fijan en la parte de la comisura, quedaron algunas pestañitas que están atrapadas. Con ayuda de un cepillo, vamos a levantar. Y aquí no requerimos de la cinta micropor, ya que ninguna de las pestañitas inferiores se están saliendo. Proseguimos a marcar el punto donde está la mitad de la pupila, que va a ser en esta área, y el área de comisura va a ser a esta altura. Este va a ser nuestro punto más alto. Marcamos comisura donde está la última pestañita en forma de cono. Aquí marcamos donde está la última pestañita en el lagrimal. En forma de cono marcamos los puntos altos, que viene siendo aquí y en esta parte. Y a los costados bajamos y hacemos el mismo procedimiento que hicimos del lado izquierdo y seguimos las mismas numeraciones. 13, 12, 11 y 10. Y aquí marcamos 12, 11, 10, 9 y 8. Ese es nuestro mapping y es el mismo que utilizamos del lado izquierdo. No podemos cambiarlo, eso está prohibido porque quedaría un ojo diferente al otro. Aplicamos otra gota nueva de nuestro adhesivo. En una cinta nueva de micropor. Entonces volvemos a guardar nuestro adhesivo. Y iniciamos. Agarramos nuestra extensión
si se fijan aquí, necesitamos, nuestra pestaña natural está tocando el parche de hidrogel, entonces vamos a requerir utilizar la cinta micropor. Esta cinta nos va a ayudar a levantar nuestro párpado y tener mayor visibilidad en el área de la raíz de la pestaña. Cortamos una tira y la pegamos en el lagrimal en la piel, sin tocar pestañas. Y presionamos y jalamos hacia arriba. Esta técnica se llama lifting con el tapping. Tapping, pues viene siendo el tape, cinta de micropor, y lifting viene siendo levantamiento. Ok, entonces si se fijan, nuestras pestañitas quedaron más elevadas y así nosotros tenemos mayor visibilidad en el área de la pestaña del lagrimal. Recta. Recuerden que tiene que quedar una sola extensión por cada pestaña natural. De esta manera. Es importante que nuestras pinzas estén completamente limpias, ya que si llegamos a tocar el adhesivo va a pasar esto. Se nos quedan adheridas las extensiones a la pinza, entonces no debe de tener ningún residuo. Los podemos limpiar con acetona pura o con alcohol. Es un procedimiento bastante laborioso. Aquí lo que se va a cobrar es tu tiempo, es tu vista, es tu paciencia. Realmente la inversión no es tanto como en otros negocios y la ganancia pues realmente viene siendo muy satisfactoria. Recuerden que es un trabajo de muchísima paciencia y perseverancia para lograr los sets perfectos. Pues se debe de tener muchísima práctica y disciplina, practicar y practicar. Recuerden que no pueden estar las extensiones tocando a la vecina, a la extensión vecina, porque lo que vamos a ocasionar son grumos. Las extensiones de pestañas están realizadas por un material de pelo sintético. Este material se llama polibutileno, abreviado se llama PBT. Y es importante saber que antes se utilizaba la terminación MINK debido a que los sets eran de un pelo de animal, del bisón, del zorrillo, del zorro, incluso de caballo e incluso hasta humano. Entonces es importante saberlo porque eso en la actualidad ya no se utiliza. Incluso ahora en los maquillajes está lo que viene siendo cruelty free. Entonces nosotros ya no utilizamos eso. Eso era antes, hace muchos años, pero ahora manejamos este material. Este lo encontramos en las cerdas del maquillaje, en las cerdas del cepillo, en las cerdas del cepillo de dientes.
y pues todo eso, todo esto es sintético. Cuando las personas llegan a decir que son alérgicas a las extensiones, realmente no es a las extensiones, sino al pigmento o al adhesivo. El adhesivo y el pigmento son dos cosas diferentes. Aquí en este caso, este adhesivo no tiene pigmento, ya que es totalmente transparente. Entonces, este nos puede servir para las personas que son muy sensibles o que son alérgicas al adhesivo y que realmente muchas veces ni al adhesivo, realmente es al pigmento. Es importante también saber que no todas las personas son aptas para aplicarse extensiones de pestañas. Existen varias contraindicaciones. Las más básicas pues son las mujeres que están embarazadas dentro del primer trimestre. Es importante que no utilicen. Las personas con cáncer, con quimioterapia, con claustrofobia, alguna operación ocular reciente, las personas con asma, puede que a lo mejor sean un poco sensibles a la vaporización del adhesivo. Entonces, es importante que antes de que iniciemos una aplicación, tengamos a la mano un consentimiento informado. Esto, pues, viene incluido junto con el manual al momento de adquirir su certificado. Y es importante que la clienta pues sea firmado en físico, donde ella sepa lo que conlleva una aplicación. Aquí con ella estoy utilizando una curvatura que viene siendo llamada D. Hay varias curvaturas que sirven para corregir y para diseñar diferentes acabados. Aquí en mi estado lo que más utilizo es la curvatura D y es lo que más manejo en mi negocio. Hay diferentes como C, doble C, L, M. Yo con ella estoy utilizando en todo el set la curvatura D, ya que es una de las más rizadas. El tipo de extensiones que estoy utilizando, la marca es una de las más económicas en el mercado de las extensiones y una de las más conocidas, que viene siendo la marca Nagaraku. Esta marca la podemos encontrar a un precio muy accesible y realmente se pueden realizar acabados muy, muy bonitos y muy armoniosos.
En el canal de Carolina les estaré dejando los links de Amazon, de todos los productos que yo utilicé y también de varios productos que les puedo recomendar. También de mobiliario que les recomiendo. En las extensiones hay algunos tipos de camillas, como por ejemplo que son usados los sillones reclinables, pero en mi opinión, en lo personal, no recomiendo bastante ese tipo de sillones, ya que nuestra espalda queda demasiado curviada y puede a la larga generar algunas consecuencias en nuestro cuerpo. Lo recomendable son las camillas totalmente rectas. Hay almohadillas que se pueden utilizar. No recomiendo las almohadillas de viaje porque elevan un poco la cabeza de nuestra modelo. Entonces eso no nos permite como trabajar a nosotras cómodamente. Les recomiendo las almohadillas 100% de Beauty Lash, ya que están diseñadas completamente para las lachistas y para trabajar extensiones de pestañas. Si se fijan, estoy trabajando de lagrimal a comisura conforme a las manecillas del reloj. Para de preferencia llevar un orden. Ya estoy pasando otra vez al número 12. Chicos, ¿cómo van? Espero lo estén disfrutando. Está buenísimo, ¿cierto? Está increíble. Está explicado paso por paso todo lo que ustedes necesitan para que se animen. Acá tengo muchas preguntas. Siguen preguntándome lo mismo, chicos. Me están escribiendo mucho por WhatsApp. Estábamos ahorita revisando los mensajes.
Cualquier pregunta, duda que ustedes tengan, con mucho gusto las vamos a responder. Si necesitan el contacto directo de mi colega Isabel, también le pasamos el contacto para que ustedes puedan escribirle directamente a ella si quieren cotizaciones de cursos o si desean protocolos de pestañas. ¿Listo? Recuerden que este curso es totalmente gratuito, pero cuenta con una certificación si ustedes la necesitan para su estudio de trabajo, para mostrar a sus clientas que se están capacitando constantemente, o si lo necesitan para buscar un trabajo y poder ver que ustedes realmente están capacitadas para realizar el protocolo. ¿Listo? Recuerden que el pago es vía PayPal. Está a nombre de Alejandro Visconti. Es totalmente segura la liga de pago. Esa personita es mi esposo, así que él es el que les está en este momento escribiendo. ¿Listo? Cualquier pregunta, déjenmela en los comentarios. Recuerden que posteriormente a este video vamos a tener un live exclusivo para responder todas las preguntas hechas en este tiempo del live, cuando Isa pues ya no nos pudo estar acompañando. ¿Listo? Ya casi vamos a finalizar, nos quedan más o menos 10 minutitos de clase. Espero la terminen, la completen, está increíble. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con el video. Ya pasé al número 11 de área de comisura. Este adhesivo tiene nombre de volumen One, es utilizado en volumen ruso, pero también se puede utilizar para técnica clásica. Tiene un tiempo de secado en donde es para personas un poquito más avanzadas, pero ustedes pueden buscar algún otro adhesivo que puede darles más tiempo de secado para que su aplicación las esperé un poquito más en secar y que cuando peguen la pestaña pues no se seque antes de tiempo. Ya pasé al número 10 y aquí voy a girar ligeramente su cabeza para yo tener mayor visibilidad en esta parte. Es muy importante que quede únicamente una pestaña natural en medio de la pinza de aislar. Y también es importante que no estemos recargando nuestras manos en la cabeza de nuestra modelo. Es importante siempre mantenerlas ligeras, no presionar su frente ni las sienes. Ya estamos en el último número, que viene siendo el número 10. Si se fijan, aquí la pestaña está apuntando hacia el lado derecho. Es importante no seguir la dirección de la pestaña natural.
ya que si seguimos la dirección de la pestaña natural, lo que va a pasar es que nuestro trabajo no va a quedar armonioso. Nos esperamos con la pinza izquierda de aislar a que esté lo más recta posible. Muy bien. Ese viene siendo el último número. Vamos a quitar nuestra cinta micropor de manera cuidadosa. Aquí nos ayudamos de nuestro dedo para separarla de la piel. Vamos a poner una gotita de bonder con nuestro microbrush. Es importante que no toquemos el botecito. Ponemos en la parte principal de la raíz donde está el adhesivo y en el otro ojo igual, para maximizar nuestra retención y acelerar la curación del adhesivo. Después proseguimos a pasamos con nuestro nanomister a curar también. Y después con nuestro ventilador para que todo se selle y se termine de secar. A mí me gusta pasar un cepillo. Si se fijan, mi cepillo pasa completamente, no se atora. Muy bien. Ahí considero que ya está seco. Después voy a quitar los puntos que aplicamos con un hisopo para borrarlos. De esta manera vamos a ir borrando con mucho cuidado de no presionar, porque es molesto para nuestra modelo. Siempre hay que buscar la comodidad. Muy bien, ahí quedó totalmente borrado. Proseguimos a quitar nuestro parche de hidrogel de forma cuidadosa. Y si queremos ver nuestra aplicación, es importante que nuestra clienta ya esté con la aplicación finalizada. No podemos estar abriendo a media aplicación porque esto resultaría peligroso. Y esta es nuestra aplicación finalizada de los dos ojos. El diseño sería natural, con la medida más alta 13 y la medida más pequeña 8 milímetros, con curvatura D y con un grosor de 0.15, técnica clásica. Espero lo hayan disfrutado y les agradezco por su atención. Muy bien, chicas, pues esto fue todo por mi parte. Espero lo hayan disfrutado. En el canal de Carolina les voy a estar dejando los links con todos los materiales que utilicé. Los pueden encontrar en Amazon y también en Beauty Latch. Recuerden que pueden obtener su certificado por $30 para ustedes acreditar que estuvieron viendo la aplicación y que están acreditados para poder aplicar extensiones de pestañas. Mi nombre es Isabel Pérez. Muchas gracias y aquí les voy a dejar mis redes sociales, Facebook e Instagram. Muy bien, chicas, este fue el resultado final de la aplicación de técnica clásica. El diseño fue natural y esto fue elegido por el tipo de su ojo con el propósito de poder agrandar su mirada.
Espero les haya gustado mucho. Y recuerden que este diseño es aceptado por casi todos los ojos que existen en nosotras las mujeres. ¿Listo? Bueno, hemos finalizado con este increíble video. Espero haya sido de todo su agrado. Este video realmente fue grabado por mi pareja Alejandro Visconti. Estuvimos trabajando ayer muchísimo, pues él en especial, para que saliera todo perfecto para ustedes. Un video que pueda visualizar exactamente lo que queríamos mostrar, la técnica paso a paso. Recuerden que este video va a ser de uso exclusivo para enviárselo a las personas que adquieran su certificado, también con un manual que Isa creó especialmente para esta clase, donde va a estar todo el material más especificado, como ella lo indicó, que va a estar tipos de ojos, diseños, etcétera. También va a ir incluido el PDF que ustedes vieron en la clase. ¿Listo? Este curso es para quién, para la persona que quiera emprender, iniciar en el negocio de la belleza, para aquella persona que de pronto quiere darse la oportunidad de ser lashista. Como dijo Isa, es de dedicación, paciencia, amor y sobre todo tienen que seguir capacitándose. Esto que ustedes vieron acá sencillamente es un abrebocas. Un abrebocas para que ustedes puedan visualizar lo que es todo el tema de ser lashistas y todo este medio tan grande que es maravillosamente lindo, vasto y adicional a eso también es muy lucrativo. Así que anímense, tomen esta capacitación, véanla las veces que ustedes necesiten, practíquenlo y si les gusta, ¿por qué no empezar su propio negocio? Si ya tienen un negocio y desean agregar este servicio a sus protocolos, maravilloso, van a tener un servicio sumamente de alta demanda en nosotras las mujeres. También últimamente están los chicos pidiendo este tipo de protocolos, así que tenemos un campo grande de acción. Cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de este curso, no olviden escribírmelo en los comentarios. Posteriormente vamos a estar trabajando con Isa en un live exclusivo para realizar resolver cada una de esas preguntas que ustedes nos están dejando. También recuerden que si desean tener la certificación, tiene un costo de solo $30. Este certificado les va a incluir el video exclusivo, el material de apoyo como el manual y el PDF visto en clases. También si ustedes necesitan el contacto directo de Isa, con mucho gusto se lo podemos dejar adjunto para que puedan comunicarse con ellas y agendar servicios y, por qué no, pues capacitaciones. También recuerden compartir este video. Si ustedes nos pueden etiquetar, agregar comentarios para que más personas nos puedan visualizar. De esta forma nos están también apoyando y que más personas nos puedan ver. Recuerden que el sol sale para todos y todas. ¿Listo? Hay que ser personas que compartan. Ahorita en esta época es lo que más necesitamos, tener más empatía, tener más humanismo, ser personas más humanitarias con las que necesitan. Somos conscientes que en este medio no todos tenemos los recursos para adquirir cursos de paga, ¿verdad? No todos tenemos la capacidad de pronto de un préstamo o un ahorro que nos pueda generar este tipo de capacitaciones. Así que este espacio está abierto precisamente para eso, para poder aportarles a ustedes conocimiento de forma gratuita. Pero ojo, el hecho de que sea gratuito no significa que sea a medias o malo. Queremos darle vasto conocimiento que sea suficiente para que puedan arrancar sus emprendimientos, así sea de forma gratuita.
Estos cursos, como vuelvo y repito, los live, solamente los que son live dictados, así como estamos en este momento, son los que certificamos. ¿Listo? Para que los tengan en cuenta. Me han preguntado mucho si los anteriores videos de contenido se certifican. No, solamente certificamos los que estamos aquí en un live dictando como tal el paso a paso, con videos de apoyo, manuales y todo lo que ustedes ven en esta capacitación. ¿Listo? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, compartan este video, etiquétenos, síganos y, ¿por qué no?, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita de notificaciones para que todo el material que vamos a trabajar más adelante les llegue. ¿Listo? No me queda nada más que decirles que muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Gracias, 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 gracias. De verdad, para nosotros es muy positivo ver que el contenido gusta y se quedan con nosotros hasta el final de la clase. Les envío un beso gigante y nada, quedamos atentos ahí al WhatsApp para cualquier pregunta que ustedes necesiten. Feliz sábado y hasta la próxima, chicas.